Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De del cielo.
pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, espíritu y cosas fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Abierto, los siete sellos revelando.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Damos comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura de hoy día sea captada en vuestros corazones y que su santa palabra nos guíe en esta tarde. Muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante tu presencia una vez más, Señor, con humildad, con respeto, porque sabemos de que esta palabra es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Señor. Tú en este último tiempo ibas a hacer cumplir lo que dice Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y así ha sucedido, Padre. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo. Eso era Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces razón que en Habacuc 2.14 dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido
encontrar, Señor, esta palabra y agradecidos también porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos continuar con la lectura y compartiendo estos gloriosos mensajes, Señor, que fue almacenada para un grupo predestinado, una simiente pequeña, Señor, gente con percepción profética que captará esto, Padre amado. Muchas gracias por ese entendimiento. Entonces permite que entramos rápidamente a la unción de tu palabra en esta tarde. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar en esta tarde con la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 25 de abril del año 1965. Ya habíamos iniciado este mensaje, nos corresponde continuar en los párrafos 11. Dice, Deuteronomio es una palabra griega que significa dos leyes. La palabra Deuteronomio, y Dios tiene dos leyes. Y una de ellas es la ley de la muerte para la desobediencia a su palabra. Encontramos que cuando Eva desobedeció su palabra, eso trajo muerte. Esa es una de sus leyes. El día que comieres de él, ese día morirás. Y entonces él tiene otra ley. La ley es la ley de la vida, para la obediencia. Si usted no hace tales cosas, pues guardando su palabra, usted vivirá. Esto se resume en dos cosas, a mi modo de verlo, que son aguardar su palabra o desobedecer su palabra. Una de estas leyes fue dada en el monte Sinaí y la otra fue, esa es la ley de la muerte. La otra ley fue dada en el monte Calvario, donde la ley de la vida fue dada a través de Cristo Jesús. Él también tiene dos pactos. Amén. Párrafo 12. Él tuvo un pacto con Adán, el primer hombre sobre la tierra, y ese pacto era con condiciones. Si hicieras tal y tal, y yo haré tal y tal. Adán tenía algo que hacer para mantener este pacto vivo delante de Dios. Él tenía que andar en los caminos de Dios, guardando toda su palabra, sin quebrantar una sola palabra. Pero entonces él hizo otro pacto, y ese fue con Abraham. Este pacto no fue con condiciones, sino fue incondicionalmente. Dios le dio el pacto a Abraham, sin restricciones en lo absoluto, incondicional. No, yo haré, yo hice. Yo ya lo hice. Y esa es la ley por la cual los cristianos deben vivir. No es lo que nosotros mismos hacemos, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo ya fue sacrificado, no que será. Él ya fue. Es un producto consumado. Él vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo. Ha regresado en la forma del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una obra consumada para con Dios. Cristo, no conociendo pecado, llegó a ser mi pecado para que yo pudiera estar en su lugar. Él tomó mi lugar. Yo estaba en él, en el Calvario, cuando él murió. Yo tengo que morir allí con él para vivir, debido a que la ley del pecado y la muerte está en el cuerpo. Usted tiene que morir para ser reconciliado con él. Párrafo 13. Pero ahora nosotros tomamos todas estas palabras que podríamos usar, todos estos grandes textos, lo cual estamos todos familiarizados con muchos de ellos y los grandes tipos de la escritura. Pero esta tarde somos confrontados con esto, que en vista de todo esto, Él todavía dice que solamente hay un lugar en que Él se encontrará con usted, en vista de todas nuestras diferentes teorías. Hemos tenido el judaísmo. Hemos tenido el mahometismo, tenemos todo tipo de credos y denominaciones, iglesias y así sucesivamente. Pero sin embargo, Dios dijo que hay un solo lugar en que Él se encontrará con usted. Todos esos lugares, cada uno dice que Él se encuentra en mi iglesia. Y si usted no pertenece a mi iglesia, Él
Él nos encontrará con usted. Usted sencillamente tiene que estar en este grupo o él simplemente nos encontrará con usted. Allí. O mejor dicho, él no se encontrará con usted en ningún otro lugar que no sea allí. Párrafo 14. Y entonces nos damos cuenta aquí que él sí tiene un lugar, un solo lugar. Sacrificarás el sacrificio en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Miren, él tiene un lugar escogido donde él se encuentra con los hijos de adoradores. Y ellos no debían sacrificar en ningún otro lugar, sino en ese solo lugar. Cualquier otro lugar no funcionaría. Él tenía un cierto lugar en que él se encontraría con ellos. Y un solo lugar únicamente es donde él se encuentra con el adorador. Y entonces, si eso es verdad, vale más que tengamos mucho cuidado en encontrar ese lugar. Yo pienso que esto es muy oportuno para nosotros, que como personas que sabemos que estamos muriendo y viviendo en una raza moribunda, viviendo en una edad moribunda, viviendo en una nación moribunda bajo la bandera de la muerte. Párrafo 15. Y este mundo muy pronto debe llegar a su fin. No puede continuar más. El pecado está demasiado arraigado. Está más allá de la esperanza. No hay más esperanza para el mundo. Está más allá de eso. Yo creo que el Espíritu Santo está espigando en los campos, encontrando a este y aquel, porque la hora está muy avanzada. El Evangelio ha sido predicado a todas las naciones. Ismos y demás cosas le han seguido, pero sin embargo el Evangelio ha seguido adelante a pesar de todo. Y ahora en el tiempo del fin vemos las cosas aconteciendo de la forma como están. Hay una gran advertencia entre el pueblo elegido de Dios para encontrar lo que es correcto. Y nos conviene saber eso. Ahora, no la teoría de alguien, sino saber lo que es la verdad, lo que dice la Biblia que es la verdad. Porque ya será demasiado tarde uno de estos días para nosotros y este puede ser el día. Así que tomemos, perdón, en verdadera consideración lo que Dios ha dicho. Párrafo 16. Recuerde, cuando Dios habla una palabra, Él nunca puede desmentirla. Él tiene que seguir siendo siempre el mismo. Él nunca puede decir algo y luego decir, bueno, yo no quise decir exactamente eso. Vean, Él es infinito. Él sabe qué es lo mejor para comenzar. Nosotros decimos cosas que creemos que es lo mejor. Luego, después de algún tiempo, lo desmentimos. Pero Dios no puede hacer eso y seguir siendo Dios. Así que si Él es infinito, Él no hace eso porque Él es perfecto en cada palabra. Él nunca pronuncia una palabra menos que sea eterna. Todos sus eternos estaban en el principio, sus pensamientos, sus atributos, y ellos están simplemente expresándose en el mundo hoy. Amén. Párrafo 17. Ahora recuerden, Él tiene un lugar provisto, un solo lugar donde Él se encontrará con los hijos creyentes. Cualquier otro lugar no funcionará. Recuerden, Jesús dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra, hablando con un grupo de gente que era muy religiosa, una gente fina y muy instruida, muy celosos de Dios. Pero Jesús les dijo, en vano me adoran, enseñando como doctrina las tradiciones de hombres. Acuérdense de cuán devotas eran aquellas personas y cuán celosas de Dios. Yo pienso que si estuviéramos llevando la cuenta de las personas más celosas de hoy o de aquel día, ellas serían más celosas que nosotros, mucho más en cuanto a guardar las tradiciones y leyes y demás. Ellos vivían por esas cosas. Y ellos eran muy celosos de Dios y creían en Dios. Pero Jesús, Dios hecho carne entre nosotros, dijo, en vano me adoran. Ahora, Él no dijo que no lo adoraban. Ellos lo estaban adorando a Él, pero en vano. Así que cualquier cosa en vano es de ningún provecho, no tienen ningún valor. Usted nunca debería hacer eso porque simplemente está perdiendo el tiempo, usted está desperdiciando su aliento, está perdiendo sus esfuerzos hasta que lleguemos a saber lo que estamos haciendo. Párrafo 18.
Ciertamente, si Dios espera que las personas sean perfectas, como dijo Jesús, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tiene que haber cierta preparación en alguna parte. Y él dijo, yo escogeré el lugar en que las personas me adorarán. En ningún otro lugar me encontraré con ellos. Y miren, tiene que existir ese lugar. Y nosotros debemos tratar de encontrarlo. Descubrir en dónde está y luego ir allí. Y yo pienso que deberíamos acudir allí rápidamente cuando encontremos el lugar, dejando las demás cosas a un lado. Ahora, recuerden, Jesús dijo en esta misma escritura aquí que estoy citando, que la tradición del hombre entonces es en vano. Nunca deberíamos meternos en ella. Tiene que haber en alguna parte, algún lugar donde Él ha provisto un lugar para nosotros, al cual pudiésemos venir y la adoración sería aceptada. Ahora recuerden, fuera de ese lugar escogido, no importa cuán sincero sea usted, cuán fundamental usted sea, usted todavía está adorando en vano. Yo sé que eso suena a descortés, pero el edificio está casi terminando. No queremos que se estremezca. Asegurémoslo con el Evangelio, de modo que cuando la gente se encuentre con ustedes en la calle o donde quiera que estén, ustedes cristianos, que ustedes tengan una respuesta para ellos. En una hora cuando están diciendo, oh, esto es eso, y yo vi que estos hicieron esto, y aquel hace esto, ciertamente todas estas cosas tienen que suceder. Pero hay un lugar que es provisto por Dios solamente, y ese es el lugar en que Dios se encuentra con el adorador solamente. Amén. Párrafo 19. Fíjense el versículo 2. Adoren en el lugar que yo he escogido. ¿He escogido qué? En este lugar eso muestra que Él tiene un lugar donde todas las personas adoran. Otros lugares son en vano. Y en este mismo lugar, dijo él, yo también he escogido colocar mi nombre en este lugar. Yo escogeré un lugar y colocaré mi nombre en él, en este lugar en que él va a adorar. Ahora bien, esto demuestra que hay un solo lugar, solo uno. Tiene que ser la elección de Dios, no puede ser la nuestra. Nosotros no tenemos ninguna elección. Él ya lo escogió. Miren, lo que Dios escoge es correcto. Yo puedo escoger mal, usted puede escoger mal, pero Dios no, Él escoge bien. A fin de cuentas, Él es aquel que está siendo adorado. Y Él tiene el lugar donde Él quiere que sus adoradores se encuentren allí y nosotros tenemos que encontrarnos con Él allí. Ese es el único lugar en que Él permanece, el único lugar donde, desde donde Él oye, lo oirá usted. Párrafo 20, por último. Notemos aquí también el lugar que yo he escogido para que me adoren. Yo colocaré mi nombre en ese lugar. Oh, escudriñemos las escrituras para encontrar ese lugar en donde Él tiene su nombre. Miren, tenemos sombras y tipos a través de toda la Biblia. Sabemos eso. Diferentes lugares donde Él se encontró con personas, pero ese no es el lugar en que Él se encontrará con ellos hoy. Porque ellos solamente estaban prefigurando algo, llegando hasta el verdadero lugar donde Él debe encontrarse con las personas, el lugar, la iglesia en que Él debe encontrarse. Y hay un lugar, hay una iglesia donde Dios prometió encontrarse con estas personas en este lugar y responder sus oraciones si ellas simplemente viniesen a este lugar y lo adorasen. Ahora, hallamos que existen muchos que reclaman que tienen el lugar, que el nombre de Dios está en su lugar. Pero vean ustedes, ellos colocaron allí el nombre de Dios. Es algo muy distinto cuando Dios coloca su nombre y cuando alguien más coloca su nombre. Ven, tenemos que recordar que Dios dijo que Él colocaría. Yo he colocado mi nombre. Colocaré mi nombre en este lugar. Y ese es el lugar que yo escojo y donde he escogido que el pueblo debiera adorar. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo la lectura de en esta tarde, de este hermoso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30.
bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, el lugar de adoración provisto por Dios. Párrafo 21. Esto nos trae ahora a la vista estas sombras de tiempo. Nos trae a Cristo a plena vista. Todo el Antiguo Testamento prefiguró a Jesús. En Egipto, aquella noche cuando había de sacrificarse un cordero pascual para la protección del pueblo, nos damos cuenta que Dios tuvo un lugar, una condición. No importaba a lo joven, la edad de un sacerdote o un clérigo o lo que usted fuera, usted tenía que estar en este cierto lugar. Todo lo que estaba fuera de ese lugar pereció. Usted tenía que estar en este único lugar, un lugar que Él proveyó. Miren, nosotros podríamos pasar mucho tiempo esta tarde explicando eso, lo cual sería simplemente revisar lo que ya sabemos de cómo Cristo fue prefigurado en los tipos. El cordero del sacrificio, ¿cómo debía ser guardado? Un macho sin defecto, ¿y cómo es que debía ser inmolado por los ancianos? ¿Y cómo es que la sangre debía ser rociada sobre la puerta? Todo eso prefigurando la venida de Cristo. Y bajo esta sangre derramada fue el lugar en que Dios se encontró con el adorador. Cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, yo creo que estamos listos para salir de Egipto uno de estos días y para entrar a esta tierra prometida. Ya es hora de entrar en el lugar correcto y de ponerle fin a esto de andar discutiendo por allí. Yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy esto, yo soy eso o lo otro. Déjense de eso y encuentren dónde está ese lugar, porque hay muerte por doquier fuera de ese lugar escogido. La muerte llegará con toda certeza si no estamos en ese lugar escogido por Él. Pero donde Él escoge, la muerte no puede llegar allí. Amén. Si usted se fija en el cordero del sacrificio, la muerte ya había visitado allí. La muerte había llegado a este lugar porque el cordero había muerto. La muerte ya había visitado. Y así que donde la muerte había visitado, Dios entonces prometió que ese sería su lugar. Entonces, teniéndolo a Él a plena vista, podemos ver ahora lo que fue el cordero del sacrificio. ¿Cuál era el lugar de vida en aquel tiempo? 23. Ahora, para mí, esto denuncia todos los argumentos. Con Cristo estando a la vista, siendo el cordero del sacrificio, entonces eso denuncia todas las denominaciones, todos los credos, todos los dogmas, toda la religiosidad. Denuncia la cosa entera. Eso es correcto, pues encontramos aquí, teniéndolo a Él a plena vista, pues Él es la palabra de Dios pura y sin adulteración. San Juan 1 dijo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, Él es la palabra de Dios hecha carne, sin adulteración manifestada. Y teniendo esto en cuenta, no podríamos asociar eso con ninguna iglesia en el mundo hoy, con ninguna denominación, ningún lugar así. No podríamos asociarlo, porque no es así. Nosotros ponemos el nombre de Cristo en un edificio. Lo llamamos las iglesias de Cristo, y esto, aquello y lo otro. Eso no quiere decir que así sea. Eso no significa nada. Pero cuando Dios coloca su nombre en algo, eso es lo que le da valor. Amén. Miren, no hay nada en la Biblia que tipificaría nuestras organizaciones modernas, excepto Babilonia. Ese es el único tipo en la Biblia de nuestra organización moderna, la religión organizada, ya que fue fundada por Nimrod,
y una unidad forzada entre personas religiosas. Y eso es lo que los credos y nuestras denominaciones hacen hoy en día. Fuerzan la unión. O usted pertenece a esto o queda fuera. Y estamos llegando ahora, como podemos ver, a un forzamiento de todos a entrar en una gran unidad. Pero ese es un consejo mecánico hecho por un hombre y no puede permanecer. No es la voluntad de Dios, no es el programa de Dios. No importa cuánto la gente trate de decir que es, no puede ser, es imposible que sea. Dios no colocaría su nombre en una cosa como esa que niega su palabra. ¿Cómo puede Dios vivir en algo que niega su propia palabra? Usted no puede hacer eso. 25. Así que nos damos cuenta que no está asociado con ninguna iglesia metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal, católica, ortodoxa, griega, sea la que sea. No es el lugar de adoración provisto por Dios todavía. Ahora, que Dios, el cual hizo esta promesa, venga y la confirme, que es correcto. Esa es la manera de hacerlo. Si Él aún es Dios, Él sigue siendo Dios. Si Él alguna vez fue Dios, Él sigue siendo Dios. Amén. Y ahora vemos esta religión forzada a plena vista ahora para traer a todos los grupitos a una gran unidad. Así le llaman. Algunos creen en esto y otros creen en aquello. Y algunos niegan esto y otros niegan aquello. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso jamás funcionará. Nosotros tenemos que estar en un acuerdo. ¿Y en acuerdo con qué? No en acuerdo los unos con los otros, tanto como tenemos que estar de acuerdo con la palabra, con Dios. Es con eso con que tenemos que estar de acuerdo. Ahora, nos damos cuenta que una unidad forzada fue representada por grupos de personas allá en Babilonia. Dios no puede colocar su nombre en una cosa como esa. Nunca lo hizo y nunca lo hará, a pesar de que ellos lo intentaron. Colocaron el nombre de ellos en eso. Colocaron el nombre de Él en eso. Pero no es así. Pero nosotros debemos encontrar dónde Él puso su nombre. Porque ese es el lugar y el único lugar que Él ha provisto para que los cristianos vengan y los hijos creyentes y lo adoren en ese lugar. ¿Cuál sería ese lugar? Ahora, para respaldarlo, podríamos tomar toda la Biblia para respaldar lo que voy a decir, porque el lugar que Él escogió es en Cristo, en Jesucristo, es en Él. Su Hijo, el único, el Hijo de Dios, Jesucristo. Bueno, usted dirá, yo pensé que la Escritura dice aquí que Él dijo que iba a escoger el lugar y que también colocaría su nombre en ese lugar. Bueno, el Hijo siempre lleva el nombre del Padre. Mi nombre es Branham porque mi padre era Branham. Y Jesús dijo que Él vino en nombre de su Padre. San Juan 5:43, yo vine en nombre de mi Padre y vosotros no me recibisteis. Por lo tanto, ahí es donde Dios colocó su nombre, bajo el sacrificio de su propio Hijo. Ese es el único lugar provisto por Dios. Amén. Ahí es donde la gente puede encontrarse con Dios. Es en Cristo. Ese es su lugar provisto. Amén. En ninguna denominación, en ningún credo, ni en ninguna otra cosa ha prometido Dios encontrarse. Solamente en Jesús Él se encontrará, porque ese es el único lugar donde está su nombre. 28. También oímos a Jesús a medida que seguimos a través de la Escritura en Juan. Juan el capítulo 5 y versículo 43. Él dijo, otro vendrá y vendrá en su propio nombre, y a ese recibiréis. Podemos unirnos a un credo, otro,
podemos unirnos a una denominación. Usted lo recibirá, pero cuando usted recibe a Jesús, es diferente. Otro vendrá. Yo diré que soy metodista, soy bautista, soy presbiteriano. Usted recibe eso con toda certeza. Pero yo vengo en el nombre de mi Padre, haciendo lo que el Padre dijo que yo haría y no me recibís. Él dijo, Juan vino y él tuvo un gran testimonio, pero yo tengo un testimonio mayor en Dios del que tuvo Juan. Porque lo que el Padre me ha dado para hacer, eso hago. Las palabras que estaban escritas con respecto a él, lo que él debía hacer en aquel día, porque él era, su nombre era Dios. Dios tiene muchos títulos. Dios es un título. Él mismo fue llamado Jehová Jiré, Jehová Rafa, Jehová Manasés. Él fue llamado la Rosa de Sarón, el Lirio de los Valles, la Estrella de la Mañana, Alfa, Omega, Principio y Fin. Luego Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos estos títulos, pero su nombre, el nombre de Dios es Jesucristo, el ungido. Ese es su nombre. Él tuvo muchos títulos, pero un solo nombre, el único. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Encontramos que eso es verdad. También esta advertencia de que cuando venga ese otro, que él venga en su propio nombre, metodista, bautista, presbiteriano, pentecostal, y así sucesivamente, ustedes lo recibirán. Ustedes se unirán con él, pero Cristo es rechazado. Ellos rechazan eso. Párrafo 30. El profeta dijo, sigamos su nombre un poquito. El profeta dijo, su nombre sería llamado Emmanuel. Ahora, Isaías dijo que, como en el capítulo 7 y también en Mateo 1:23 dijo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Emmanuel, y su nombre fue Jesús, Dios con nosotros, con el nombre de su Padre. Él vino en nombre de su Padre. Ahí es donde Dios colocó su nombre, en su Hijo. Ese es el único lugar en que usted puede adorarlo. El único lugar en que Dios alguna vez se encontrará con usted es en ese Hijo que fue tipificado por el Cordero del Sacrificio. Y a través de todo el Antiguo Testamento, todo trajo tipos de esa sola cosa, que ese lugar únicamente, Dios, solamente, se encontró bajo la sangre del sacrificio. Él, el único lugar en que Él se encontró, es el único lugar donde Él se encuentra hoy. No es en el nombre de algún credo, o en el nombre de una denominación, el nombre de una iglesia, o el nombre de un grupo, o el nombre de una sociedad, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 25 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 31, dice, yo puse eso a prueba cuando era joven. Yo frecuentemente había oído hablar de espiritismo, del diablo, de cómo él hace cosas. Y yo sabía que si existía un Dios, tenía que existir un diablo, porque la Biblia decía que había un diablo. Y él, yo pensaba, oía hablar de estos espiritistas. Fui a algunos de ellos y me di cuenta de que eran impostores. No había nada en eso, solo un gran montón de falsedad. Pero descubrí que había algunos de ellos que eran verdaderos espiritistas. Y yo estuve en un campamento una vez, a donde un ministro y yo fuimos a verlos allí. Ellos habían levantado la mesa del piso y tenían vasos de whisky sobre ella, y agarraron esa mesa y la viraron de un lado para otro.
y una guitarra volando a través del edificio, ropas de personas, habían hecho esto levantarse en la sala. Dijo, este médium, dijo, yo reto a cualquiera a derribarla. Párrafo 32. Dos hombres dijeron, yo la haré bajar. La agarraron por las patas así y trataron de aguantarla. No podían, pues esa mesa los arrojó directo al suelo. No se puede usted, no se quede usted sentado por allí. Si usted nunca ha sido misionero y ha estado en los campos, lo único que usted conoce es apenas la idea de un diablo. Si usted mirara en algunas de esas personas que caminan aquí por las calles, usted podrá verlo. Pero existe un diablo, claro que sí. Y las personas adoran al diablo sin ni siquiera saber lo que están haciendo. Ellas adoran al diablo en las iglesias, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, credos y tradiciones. Yo dije, párrafo 33, esta mujer me gritó y dijo, me dicen que usted es predicador. Yo dije, así es. Ella dijo, entonces, si no, usted no, dijo, ¿qué piensa usted de esto? Yo dije, es el diablo. Y ella dijo, bueno, entonces si usted tiene tanto poder, derríbanla. Y yo dije, yo no tengo ningún poder en lo absoluto. Yo no tengo poder, pero estoy aquí representando a uno. Yo dije, Señor Jesús, tú dijiste en San Marcos capítulo 16, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo dije, ahora, para que tu siervo pueda saber, mientras la batalla se encuentra ante mí, dije, yo ordeno que esa mesa caiga al suelo en el nombre de la Santa Iglesia. Y ella se quedó allí. Dije, yo ordeno que esa mesa caiga ahí al suelo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se quedó allí mismo. Dije, yo ordeno que esa mesa caiga al suelo en el nombre de Jesucristo. Y todas las cuatro patas se quebraron al caer al suelo. Párrafo 34. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el nombre del Padre. Él colocó su nombre en Jesucristo. Y allí es donde Él se encuentra para adorar. Allí es donde Él se encuentra para echar fuera demonios. Allí es donde Él se encuentra para sanar a los enfermos. Allí es donde Él se encuentra para salvar. Allí es donde Él se encuentra para salvar, para llenar con el Espíritu Santo. Ese es el único lugar provisto por Dios para que la gente le adore. Ahora, nos damos cuenta que Jesús dijo también que la palabra, el nombre nombre Jesús, significa Jehová Salvador, Jehová el Salvador. 35. Recuerde, no adorarás al Señor. Porque, versículo 5, no adorarás al Señor en cualquiera de las puertas que Jehová Dios te da. En cualquiera de las puertas, no lo adorarás allí. Dijo Dios en el versículo 5 aquí de Deuteronomio 16, no lo adorarás en cualquiera de las puertas que Jehová Dios te da. Él te da estas cosas como tentaciones. Vamos a entrar en eso esta semana, si el Señor lo permite, ver si Dios desmiente su palabra o no. Note, Él le da a usted estas puertas, pero no adore al Señor en ninguna de esas puertas, porque el Señor, tu Dios, no se va a encontrar con usted allí. Pero el Señor Dios ha escogido la puerta, Él ha elegido la puerta. Jesús dijo en San Juan capítulo 10, yo soy la puerta del redil, yo soy la puerta. Él es Jehová Salvador. Párrafo 36. Miren, podríamos continuar con este punto por horas explicando eso, pero estoy seguro que ustedes lo entienden por su acción, que ustedes respondan a la verdad y a la palabra. Así que no iremos más adelante. Ustedes pueden aplicar esto como deseen. A donde quiera que vayan, si es la verdad, se alineará perfectamente con el resto de la palabra. Ustedes no pueden hacer que la Biblia diga una cosa en un lugar y alguna otra cosa en otro, si es contrario a lo que él dijo primero. Tiene que ser la misma cosa todo el tiempo. Amén. Párrafo 37. Estoy omitiendo muchas escrituras aquí sobre esto, solo porque veo que se hace tarde.
Y nuestra hermana y las demás tendrán servicio aquí esta noche y queremos orar por los enfermos, es decir, y averiguar, mire, si ellos tienen algunas tarjetas de oración. Alguien dice, esta noche no hay servicio. No hay servicio. Bien, 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 muy bien. Miren, veamos esto. Muy bien, muy bien. La congregación aplaude. Confiamos que el Señor bendecirá a esta señora por eso, por permitirnos usar este lugar y por darnos este tiempo. Párrafo 38. Hay tantas puertas infalibles de que Jesús es el lugar. Él es la puerta. Él es el nombre y el único camino provisto que Dios tiene para que el nombre se encuentre en adoración. Él es el camino, la verdad, la vida, el portal, la puerta, el alfa, el omega, el principio y el fin, la rosa de Sharón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa y la omega. Él es todo, la cosa entera puesta junta. Él es tanto la raíz como el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad, donde nosotros allí somos hijos e hijas de Dios, en la deidad de Dios. Sí, como hijos e hijas, nosotros estamos en la familia, si es que usted está allí. Párrafo 39. Ahora, ¿cómo entramos en este lugar para adorar? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo entramos en este lugar si Jesús es el lugar? Él es el nombre de Dios. Él es el lugar donde adorar a Dios. Él es la única puerta del redil y queremos averiguar cómo entrar en él entonces. Miren, si ustedes están puerta adentro, por supuesto, ustedes entran como la familia, como hablábamos el otro día acerca de, en el desayuno, acerca de la ovejita, cómo es que Dios no cerraba la puerta hasta que él encontrara esa última ovejita y la trajera para adentro. Si ustedes entran, entonces ustedes llegan a ser familia. Ustedes son una familia de Dios cuando han entrado en Dios. Pero ustedes no pueden ser una familia de Dios y ser presbiterianos, metodistas, bautistas y pentecostales. Ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que entrar en Jesucristo. Amén. Bueno, ustedes dicen, nosotros lo hicimos. Veremos si, no, si lo hicieron. Párrafo 40, por último. Veamos ahora lo que dice la Biblia. Encontramos en Primera de Corintios del capítulo 12, la Biblia dice, por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Nosotros somos bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu Santo. No encontramos por un apretón de manos, no encontramos al afiliarnos, no encontramos al ser bautizados en agua. Somos bautizados en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo dura eso cuando usted entra allí hasta que usted se porta mal? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Discutan con él, no conmigo. Eso es lo que esto dice. Yo estoy leyéndolo. Muy bien. Fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención, hasta el día en que Jesús venga por usted. Entonces, piensen eso. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos, hermanas, recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este hermoso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje, El lugar de adoración provisto por Dios, párrafo 41. Usted entonces no es usted mismo, usted es una nueva criatura, porque el griego allí quiere decir una nueva creación. Usted ha sido creado de nuevo. El poder de Dios viene sobre usted y usted llega a ser creado, una nueva criatura, lo cual trae todo el ser físico, el ser espiritual y todo lo demás en sujeción a la palabra de Dios. De ninguna otra manera,
¿Cómo puede usted decir que es cristiano y desobedecer su palabra en alguna cosa? Cualquiera que desobedecía la ley en una parte de ella era culpable de toda. Cualquiera. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No simplemente una parte de la palabra, toda la palabra. Eso dijo él en Apocalipsis capítulo 22. Si alguno quitare una sola palabra de este libro o le añadiere una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. No debemos quitarle a la Biblia o añadirle. Solamente diga lo que ella dice. Y en Primera de Corintios 12 dice, por un espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, después que usted está en este cuerpo, Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el lugar donde no hay condenación. Ya sea que usted asista a una iglesia metodista, bautista, a una iglesia presbiteriana, donde quiera que sea, si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura y no hay condenación en usted, ninguna en lo absoluto. Ese es el lugar de encuentro de Dios. Ahí es donde Dios se encuentra con el adorador. Allí es donde usted es considerado una nueva criatura, porque ellos están muertos para las cosas del mundo. Ellos están vivos en él. La presencia viva de Dios está con ellos día a día. Él vive en ellos a través de cada edad que ha venido, a través de la Biblia. Cuando el hombre cumple con el requisito de Dios, entra en el lugar que él proveyó en su palabra escrita para ese día. Dios hace que esa persona sea una nueva criatura y él no tiene ninguna condenación. Miren a Jod, los estoy ensordeciendo por la manera que estoy en estos micrófonos. Lo siento mucho. Sé que es por causa del rebote que hay aquí. Yo lo oigo aquí, yo mismo. Pero fíjense, Jod, independientemente de cuántas personas tratan de condenarlo, cuántos hayan dicho que él estaba mal, él estaba guardando los mandamientos de Dios por medio de aquel holocausto. Él sabía que estaba justificado porque estaba guardando los mandamientos de Dios. Así era como él estaba justificado, porque estaba haciendo las cosas que Dios quería que él hiciera. La presencia viva de Dios ilumina el día, cada día de la muerte de credos y para la vida y para la palabra del día. Miren, Dios tiene cosas que él hace. Es como una florecita, como dije el otro día en el desayuno. Cuando una semilla sale a la luz, ella empieza a crecer. Ella bebe de la fuente de Dios. Sigue empujando hacia arriba hasta que llega a la parte del capullo. Sube hasta la flor. Llega hasta donde florece. Ahora nos damos cuenta que cuando comenzamos con Cristo, crecemos de la misma manera, porque crecemos en la gracia y en la amonestación de Dios. El único plan provisto por Dios para cualquier edad es su palabra. Su Hijo vino y manifestó cada promesa que fue prometida para su edad. Todos los profetas vinieron exactamente a tiempo. Ellos eran la palabra de Dios en la tierra. Ellos eran la palabra. Jesús dijo que ellos eran dioses. Jesús llamó a aquellos profetas dioses. Un hombre se encontró conmigo en la última reunión que tuve. Él dijo, usted es un teólogo mediocre. Y yo dije,
Yo no reclamo ser uno, dije. La palabra no viene a un teólogo. La teología sí. La palabra viene, ¿ven? Yo dije, solamente teología es lo que viene a un teólogo. Pero dije, estamos hablando de algo diferente. 45, miren, encontramos que en cada edad, cuando Dios decía que una cierta cosa iba a acontecer, ahí venía ese hombre y manifestaba eso. Ahí venía su pueblo y vivía eso. Ese era Dios mismo viviendo en el pueblo. Amén. Porque era una respuesta de su palabra. Ahora, el único camino provisto por Dios y el único plan provisto hoy es su Hijo, a través de su palabra para esta edad, vivificada por el espíritu de su vida, vivificada. 46. Ahora tenemos grandes escuelas de teología y muchas veces cuando hacemos eso, nada en contra de eso, ciertamente que no, pero vean, cuando se tiene una escuela de teología, Jesús dijo en San Juan 4, la hora viene y ahora es cuando Dios, siendo un espíritu, será adorado en espíritu y en verdad. Miren, algunas personas tienen espíritu, no verdad. Otras tienen verdad, no espíritu. Así que es como si tuviéramos un automóvil grande, si fuéramos a algún lugar en un Cadillac y ambos Cadillac fuesen hechos exactamente iguales y los sacáramos aquí afuera y llenáramos el tanque de gasolina de los dos y usted intenta hacer andar uno varias veces. Bueno, usted mira hacia afuera y dice, el asiento está bien, el volante es bonito, tiene diamantes incrustados y los asientos son de peluche, muy cómodos. Y usted se reclina y se pone a dormir. Y oh, usted puede hacer muchas cosas en cada uno, pero ve, uno de ellos, todos ellos tienen la mecánica correcta, pero uno de ellos tiene la dinámica. Vea, usted pudiera conocer la mecánica, pero se necesita la dinámica para poner en marcha la mecánica, para hacer que funcione. 47. Y eso es lo que sucede con la iglesia hoy. Estamos llenos de teología, sin ninguna dinámica en ella. Eso es correcto, ¿ven? En otras palabras, usted tiene que tener la chispa para la gasolina. O la gasolina no es más que, ni siquiera es tan buena como el agua, mientras no tenga la chispa para encenderla. Así que esa es la cosa. No importa lo bien que seamos enseñados, lo bien que creamos y cuánto de la Biblia digamos que es verdad y creamos que todo es verdad, tiene que ser. La dinámica tiene que estar presente, la chispa, para encender esa palabra y hacer que empiece a rodar. Tiene que tener eso. Si no lo tiene, la iglesia se queda inmóvil. El auto se queda inmóvil. Usted permanecerá inmóvil. Pero no importa cuánto usted diga, yo simpatizo, yo creo cada palabra de eso. Usted tiene que tener algo para activar eso, para hacer que los 100 octanos empiecen a hacer combustión y la gran iglesia de Dios se ponga en movimiento. Se tiene que tomar la dinámica con la mecánica. No hay nada malo con la mecánica, pero le falta la dinámica. Y yo pienso que ese es el problema con la iglesia hoy. Nos falta ese poder dinámico para impulsar esta palabra y hacerla vivir para este día. 48. Martín Lutero tenía la mecánica y la dinámica de su día. Juan Wesley las tenía en su día. Los pentecostales las tenían en su día. ¿Qué de nuestro día? Este es otro tiempo. La iglesia debería estar completamente adulta hoy, lista para ir a encontrarse con Cristo, con la manifestación de cada bendición que Él prometió en la Biblia, operando en ese gran cuerpo donde Él prometió que se encontraría con el pueblo y sería adorado en esta gran iglesia suya.
Pero vean, nosotros enviamos a nuestros hijos a la escuela. Aprendemos a leer, escribir, aritmética, toda la historia de los profetas y todo. Eso está bien. Pero a menos que usted tenga algo que respalde eso. Oh, usted dice, bueno, yo grité. Yo hablé en lenguas. Eso es bueno. Yo también creo en eso. Pero eso no es de lo que estoy hablando todavía. Vea, usted irá, hará ruidos explosivos. Usted dice, pac, pac, boom, boom, como un automóvil viejo tratando de arrancar. Usted dice, sí, yo creo esto, yo creo aquello también. Pero cuando se trata de esto, esos días, oh, no, no. Si él tiene 100 octanos, hermano, con el tipo correcto de generador detrás, disparará cada palabra de Dios a su promesa. Eso es correcto. 50. Eso es lo que sucede con nosotros hoy. Casi llegamos a detenernos por completo. Queremos creer esto, aquello. Si yo digo algo acerca de esto, dicen, pues yo no sé. Bueno, la Biblia lo dice. Eso lo concluye. Si Dios lo dijo, está allí para que se haga. Si nosotros, si eso es lo que Dios dijo que se hiciera, tenemos que hacer eso. Simplemente quédese allí hasta que Dios lo haga andar. Y entonces, rápidamente, usted empieza a funcionar de nuevo, ¿ve? Si usted no lo hace, las bujías se ahuman todas. Así que necesitamos algo diferente. Necesitamos algo que nos haga encender. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 51 dice, entonces fíjense, no solamente entra Él por medio del Espíritu Santo con el aprendizaje de su palabra, sino que Él también manifiesta esa palabra. Ahora recuerden, los profetas creen la palabra. Ellos reciben la palabra de Dios. Y Dios, el Espíritu Santo, entró en ellos y disparó esa promesa e hizo que llegara a cumplimiento. ¡Oh, hermanos! ¿Quién va a condenar eso? Jesús dijo, ¿quién me puede condenar de pecado? Pecado es incredulidad. Todo lo que Dios escribió y lo que los profetas dijeron, yo soy la respuesta. Lo que ellos dijeron que yo haría, eso hago. Él vino como profeta, el Hijo del Hombre. Eso es exactamente lo que Él fue y lo que probó ser. Él fue porque la dinámica estaba allí para poner en marcha la mecánica. Él era la mecánica, el Hijo mismo y el Padre era la dinámica. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él enciende la dinámica y hace que la cosa se mueva. Él hace que acontezca. Gloria a Dios. Párrafo 52. ¿Cuándo dije yo alguna cosa? ¿Cómo una vez le dijo Samuel al pueblo? ¿Alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya acontecido? Bien. ¿Cuándo lo dije yo y cuándo no se cumplió? Oh, tú, lo que tú nos dijiste se cumplió, pero de todas maneras queremos el rey. De esa manera es hoy. La gente quiere aferrarse a sus ideas insignificantes. Ellos quieren aferrarse a sus credos. Ellos quieren aferrarse a eso. Entonces hablan de un avivamiento en nuestros días. ¿Cómo podemos tener un avivamiento cuando todo está tan enredado como está? Gasolina con agua y todo lo demás en ella. Todo tipo de detergentes y todas estas cosas modernas mezcladas en ella. Párrafo 53. Un día yo venía por la carretera y dijeron, ¿algún tipo de detergente moderno? Dijeron, usted no tiene que lavar los platos. Lo único que tiene que hacer es meterlos allí y sacarlos. Y yo pensé, voy a ser un héroe en casa. Fui y me compré una caja de esa cosa. Y le dije a mi esposa, entra, cariño, déjame lavar los platos. Pensé, vaya, esos tipos saben de lo que están hablando, esos científicos. Voy a mostrarle a ella cómo hacerlo. Yo voy, ella va,
hasta que ella entienda esto, lo que yo estoy haciendo. Solo sumergir y sacar. Eso es todo lo que hay que hacer. Los niños habían comido huevos para el desayuno. Y yo vacié este detergente allí y sumergí los platos y los saqué. Los sumergí y los saqué. Y todavía estaban sucios de huevo. Sí, señor. Yo ya no creo nada de lo que dicen en la televisión. No, señor. No, no, ciertamente que no. Esa es la razón por la cual no creo que ningún sistema hecho por el hombre pueda permanecer. Dios tiene una sola manera provista. No es metodista, bautista, presbiteriano, sino es Jesucristo por el nuevo nacimiento, creyendo esa Biblia. Esa es la manera provista por Dios. Y la única manera que Él tiene es en Jesucristo, su Hijo. Y en su Hijo, Él colocó su nombre, el suyo. El nombre de Dios es Jesús. Porque Él vino en nombre de su Padre. Y así que ese sería el nombre de Dios, porque Él era Dios. Amén. 54. Ahora fíjense, cuando este gran poder motriz de Dios entra en un hijo de Dios, lo vivifica. El espíritu viva entra en Él. Entonces, ¿qué hace? Los hace sentarse en lugares celestiales, ahora mismo. No es que ellos estarán, ya estamos. En estos momentos ya hemos sido resucitados. La dinámica y la mecánica entraron en funcionamiento. Nos vivificó y estamos vivificados en la presencia de Dios, donde está su Espíritu. Y en estos momentos estamos sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, sentados allí, en ese gran asiento que ya entró en combustión, habiendo sido resucitado de entre los muertos. Nosotros somos una parte de eso. Si usted es parte de la novia, usted está, porque la novia es parte del novio. Usted sabe, así que nos damos cuenta que es la misma cosa. Y ella hará exactamente lo que está predicho que ella hará en este día. Ella no será una Laodicea. De ninguna manera será una tibia. Pero ella estará ardiendo por Dios. Ella estará avanzando en el Espíritu de Dios. Párrafo 55. Ahora, bien, estamos mirando aquí para darnos cuenta. Ahora vamos, miren, en este mismo tiempo en que esto acontece, cuando esto nos impacta y cuando una vez estábamos muertos en pecado y transgresiones, en delitos, mejor dicho, Él, hemos sido vivificados juntamente a su palabra de esta edad. Miren, pensemos en alguien que fue vivificado por esta palabra ya en los tiempos antiguos. Antes de que tengamos el servicio de oración por los enfermos, tenemos algunos personajes y observemos sus características. Párrafo 56. Veamos a un hombre aquí que guardó toda la palabra de Dios, allá en el Antiguo Testamento, llamado Enoch. Él fue tan vivificado por la palabra de Dios que tuvo un testimonio de que él agradó a Dios. No hubo una sola cosa que Dios le ordenó a Enoch hacer que él no haya hecho. Me pregunto, ¿cuántos Enoch habrían aquí esta tarde que ustedes saben que está en la palabra de Dios? ¿Cuántas de ustedes mujeres de cabello cortado podrían llamarse una Enoch? Ven, ven. Y sabiendo que Dios condena eso, ¿cuántos de ustedes hombres que les permiten a esas mujeres hacer eso podrían llamarse un Enoch? ¡Oh, hermanos! Esa es una sola cosa. ¿Qué tal de las miles? Y nos acomodamos y decimos, yo pertenezco a esto y yo pertenezco a aquello. Usted pudiera pertenecer a eso, perdón, pero hasta que usted entre en el lugar provisto por Dios, y usted no puede entrar allí a menos que forme parte de esa palabra. Y siendo parte de ella, usted llega a ser ella por completo, sujeto a todo. Fíjense, nosotros tenemos esto aquí que la Biblia llama la palabra de Dios, y lo cual ciertamente es la palabra de Dios. Párrafo 57. Ahora, nos damos cuenta que Enoch entró en la manera provista por Dios con su palabra y caminó 500 años y lo agradó a él. Y nos damos cuenta que la mecánica estaba tan perfecta en él que cuando la dinámica entró en operación en el motor, ella simplemente lo levantó de la tierra. Él tomó el primer vuelo en avión, por decirlo así, al cielo, operando en la mecánica y la dinámica de Dios juntas.
Él no fue hallado, porque Dios le quitó de la tierra sin ver muerte. Eso es exactamente correcto. Él estaba caminando en el camino provisto por Dios antes. Párrafo 58. La misma cosa encontramos en Elías. Elías había reprendido a tantas de estas Jezabeles de cara pintada y cortes de pelo y demás cosas que ellas estaban usando en aquel día. El anciano había pasado su vida condenando el pecado entre esas mujeres, porque tenían una mujer Jezabel allí para dar el ejemplo. Casi igual a este Hollywood que usted tiene aquí, lo cual tiene a todas las hermanas envueltas en eso allí. Y Jezabel aún vive. Ustedes pueden mirar a su alrededor y ver que ella vive. Y ella todavía tiene un gran poder también. Párrafo 59. Ahora, nos damos cuenta que siendo ese anciano un profeta, él había maldecido esa cosa y todo lo demás, y se mantuvo perfectamente en la voluntad de Dios. Cuando todos los demás predicadores se debilitaron, él permaneció allí mismo con ellos. Y un día él estaba tan cansado que Dios le envió un carro del cielo con caballos de fuego y lo levantó. Él estaba tan lleno de ese poder vivificador. Imagínense con la palabra de Dios en su corazón. Él llegó a estar tan lleno de ese poder vivificador que lo vivificó. Sí, el Espíritu de Dios, Él, yo creo que encontramos en Romanos 11, 1, 11. Sí, dice, si el Espíritu, es Romanos 8, 11, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, sí, si Él está en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Lo vivificó. ¿Qué significa la palabra vivificar? La palabra griega quiere decir ser traído a la vida después de estar muerto. Aleluya. Ahí está la puerta de adoración, adorando en espíritu y en verdad. La mecánica y la dinámica juntas. ¿Ven lo que quiero decir? Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará, hará vivir en vuestros cuerpos mortales, porque Él ya es vida. Y cuando Él entra en el cuerpo suyo, trae su cuerpo entero en sujeción a Él. ¿En sujeción a qué? A la palabra de Dios, si está en usted. Párrafo 60, por último. Ahora, si hay algo en usted diciéndole, bueno, esos fueron los días pasados, y Marcos 16 no es verdad, y esa idea pentecostal del bautismo del Espíritu Santo, ese no es el Espíritu de Dios en usted. No me importa lo bien entrenado que usted sea, usted, ese no es el Espíritu de Dios. Usted dice, bueno, mi madre perteneció a esto y mi padre a través de los años y mi hermano, lo que sea que usted quiera decir acerca de sus familiares y demás, eso podría haber estado bien para ellos, pero no está bien para usted. Bien, usted tiene que entrar en este día en Cristo Jesús para esta edad y la promesa que está destinada para esta edad. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. El lugar de adoración provisto por Dios, del año 65, 0425, párrafo 61. Noten, nos damos cuenta que este gran poder vivificador cayó sobre Enoch. Lo vivificó y él se fue al hogar sin ver muerte. Cayó sobre Elías y lo vivificó a tal grado que él se fue al hogar sin ver muerte. Nos damos cuenta que su sucesor fue Eliseo, el cual es un tipo de allí de Cristo.
y la iglesia. Eliseo, Elías, hizo 4 milagros y Eliseo hizo 8 milagros. Él tenía una doble porción, como la que fue derramada sobre la iglesia, espacio blanco en la cinta. Más adelante ellos tuvieron un hombre muerto, lo lanzaron sobre sus huesos y él volvió a la vida. Ese poder vivificador estaba en el sepulcro con él. No se puede, está siempre allí. Cuando usted recibe ese poder vivificador de Dios, siendo vivificados con él ahora, párrafo 62 ahora, recuerden, en Cristo nosotros somos carne de su carne, hueso de su hueso. Cuando Dios hirió a Cristo en el Calvario, él fue herido por mí y por usted. Nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso, cuerpo de su cuerpo, nombre de su nombre, novia de él. Vean, nosotros estamos en él. Somos su carne y sus huesos. Tremendo. Y Dios ya nos ha resucitado potencialmente. El poder vivificador que nos ha resucitado, que nos resucitó de una vida de pecado y cambió nuestro ser. Potencialmente nos ha resucitado en Cristo Jesús, lo cual la resurrección nos traerá a madurez plena. Párrafo 63. Ahora, recuerden, nosotros morimos a nuestro propio nombre, fuimos sepultados y resucitamos en él. Vean, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, lo cual ese gran nombre de Jesucristo que dice la Biblia aquí en Efesios 1:21, que ambas familias en el cielo y en la tierra toman ese nombre. Ahí es donde Dios colocó su nombre. Ese es el nombre de la familia en el cielo. Ese es el nombre de la familia en la tierra. Aleluya. Y nosotros estamos en Cristo Jesús por el bautismo espiritual. No por el agua, sino por el Espíritu. Somos bautizados en un solo cuerpo, el cual es Cristo, el lugar de adoración. Entonces estamos allí, estando nosotros en este terreno. Es como el documento abstracto de propiedad, párrafo 64. Usted dice, yo compré un pedazo de terreno, no es suyo aún hasta que usted saque un abstracto. Pero si usted saca un abstracto, eso muestra que todo lo que alguna vez hubo en contra de ese pedazo de terreno ha sido borrado. Y entonces cuando usted llega a ser cristiano y acepta a Cristo como su salvador, entonces cuando Dios envía el abstracto, eso muestra que no importa lo que hizo su padre o lo que hizo su madre, lo que hizo alguna otra persona. Su madre y su padre podrían haber sido borrachos, prostitutos, lo que haya sido. Todo pecado fue borrado. Usted tiene un título abstracto. No hay nada que pueda quitarlo a usted de allí. Y mire, todo lo que está en ese terreno le pertenece a usted. Amén. Y cuando usted está en Cristo Jesús, por el bautismo del Espíritu Santo, todo don de Dios pertenece a la iglesia. Amén. Es un título de propiedad abstracto. Usted es suyo, le pertenece a usted, es suyo, le pertenece a usted. Esto vivifica sus cuerpos mortales. Oh, hermanos, si pensáramos en esto, párrafo 65, echémosle un vistazo a aquellos fieles en Pentecostés. Todos estaban en el aposento alto y allí estaba y estaban todos atemorizados. Ellos tenían el título, ciertamente, pero tenían miedo. Y de repente vino un estruendo del cielo. El abstracto les fue enviado como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron tan vivificados por eso, a tal grado que toda su cobardía, uno de ellos incluso tenía miedo, hasta negaron que él aún era un fariseo o que él aún no era saduceo. Pero cuando ese Espíritu Santo cayó y lo bautizó en Jesucristo, él llegó a ser carne de su carne, hueso de su hueso, palabra de su palabra. Él era una nueva creación, era una persona nueva.
vivificó su cuerpo. Párrafo 66. Miren, lo que eso hizo, lo que eso hace en usted cuando entra. No le hace salir y decir, yo soy metodista, soy bautista. Oh, yo sé que no debería fumar, no debería tener esto. Yo no debería usar este tipo de ropa. Yo no debería hacer esto. Yo no debería hacer aquello. Eso lo vivifica tanto a usted, a tal grado que usted tiene que hacerlo vivir. Hacerlo. Vivifica su cuerpo mortal. Miren, vivificó sus cuerpos al grado que volaron tan cerca del cielo, que él vivificó el cuerpo de ellos para hablar en un idioma que nunca antes había escuchado. Vivificó sus cuerpos. Ellos hablaron en un lenguaje celestial nuevo. Fueron vivificados a la presencia de Dios por el bautismo del Espíritu Santo. El poder vivificador de Dios los bautizó en eso. Entonces estaban en el lugar de adoración. Ellos estaban en donde podían adorar. Ni el chalendrín ni ninguna otra podía ya molestarlos, porque estaban vivificados. Era gente nueva. Ese fue después de que fueron bautizados. Párrafo 67. Miren, el pequeño Esteban, él entró en el camino provisto por Dios. Fue vivificado por el poder de Dios. Entró por la puerta, el camino provisto por Dios. E incluso cuando fueron a matarlo a pedradas, dijo, yo veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra de Dios. Eso es poder vivificador. Él fue vivificado y llevado a su seno. Allí estaba Felipe, otro lleno del poder vivificador. Lo encontramos allí en Samaria, teniendo un gran avivamiento. Este gran poder vivificador, después de que ya estaba en Cristo, vino donde tenía millares de personas escuchándolo. Y él dijo, ahora vete de aquí, Felipe. Yo quiero que vayas al desierto de Gaza. Aquí, yo tengo un hombre allí y quiero que te encuentres con él. Y no hubo preguntas en lo absoluto. Él estaba lleno de ese poder vivificador. Él estaba en Cristo. Él estaba en el lugar provisto donde Dios podía hablar con él. Dios le habló, no hubo preguntas. Párrafo 68. Usted dice, bueno, él me habló y me dijo que iba a ser sanado, pero yo no sé ahora, me siento muy mal hoy. Oh, qué cosa. Bueno, él me dijo que yo tenía el Espíritu Santo, pero a veces yo ciertamente lo dudo. Felipe conocía perfectamente la voz de Dios, porque él había venido por el camino provisto por Dios. Aleluya. Él no cuestionó a Dios acerca de, bueno, Dios, yo tengo a tantos aquí, yo tengo que quedarme, tengo que ver el presbítero del estado antes de que pueda hacer eso. Yo tengo que ir a hablar con el obispo. No hubo nada de eso. Él obedecía a Dios y se fue directo al desierto. Él encontró a un hombre, un eunuco, un etíope, un hombre de color que iba por allí, leyendo las escrituras en Isaías. Y él le preguntó, ¿entiende lo que lees? Dijo, ¿cómo podría menos que alguien me enseñe? Felipe subió al carro y comenzó a hablar con él acerca del Señor. Él dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, si crees de todo corazón, de toda tu alma y mente, con todas tus fuerzas, se bajó del carro y lo bautizó. Y Felipe estaba tan lleno del poder vivificador que él lo arrebató de la vista de él. Piensen, en su cuerpo mortal, su ser físico siendo arrebatado de la vista del eunuco. Tremendo. Yo creo que eso es la verdad. Amén. Dios podía llevarlo para algún otro lugar donde él lo necesitaba. Aleluya. Él fue arrebatado. Párrafo 69. Usted sabe, la muerte ni siquiera puede quitar eso de usted cuando usted está en Cristo, en el lugar de Dios. Aleluya. Miren aquí, Moisés lo tenía. Él era un profeta al cual venía la palabra del Señor. No muchos. ¿Cuántos? Coré se levantaron y dijeron, necesitamos una gran organización. Mira, tú intentas tomar el lugar de ser el único hombre santo. Dios le dijo, apártate, que yo simplemente me lo tragaré. Y los datanes y demás no lo molestaron. Él siguió adelante
Y cuando Moisés murió y fue sepultado por los ángeles, ese poder vivificado permaneció en él. Porque 800 años después, aquí estaba él en la tierra prometida, hablando con Jesús. Ese poder vivificador aún estaba con él. Ese es el lugar de adoración de Dios. ¿Cómo dice? Como lo sabe usted. Él era un profeta. La palabra venía al profeta. Y él era la palabra manifestada de Dios para su edad. Amén. Párrafo 70 para terminar. Vean, ustedes no pueden morir. Ustedes ya han sido vivificados. Aleluya. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso, que no es lo que ustedes van a hacer, sino lo que ya son. Es el diablo tratando de privarlos de eso. Bien, dice usted, ahora déjeme decirle, yo pertenezco a esto, no me importa a qué usted pertenezca. Usted tiene que nacer, ser regenerado, bautizado con el Espíritu Santo en Jesucristo, vivificado a toda palabra. Su espíritu en usted acentuará amén a cada palabra de la Biblia. Fuera de eso, si rechaza una sola, deshágase de ese espíritu. El Espíritu de Dios no refutará la palabra de Dios. Él guardará la palabra de Dios. No solo la cree, sino que la hace vivir. Él manifiesta la palabra de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Párrafo 71, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos Amén. Compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, párrafo 71 al 80. Vamos a continuar con el mensaje, el lugar de adoración provisto por Dios, del año 650425, párrafo 71. Fíjense, también aquellos santos del Antiguo Testamento, potencialmente bajo el antiguo sacrificio, ellos estaban esperando por este nuevo que había de venir. Tenían una buena conciencia para con Dios. En Mateo 27, nos es dicho que cuando Jesús resucitó y salió del sepulcro, lo cual acabamos de celebrar hace una semana, la Pascua. La Biblia dice que muchos de los santos que dormían en el polvo de la tierra se levantaron en su resurrección y vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué eran ellos? Ellos eran manifestaciones de la palabra prometida de Dios, el único lugar donde Dios se encuentra bajo ese sacrificio. Miren, en Primera de Tesalonicense 4:16, la Biblia dice también que los santos del Nuevo Testamento saldrían con él cuando él venga otra vez, aquellos que han sido vivificados en él ahora. ¿Cómo se entra en él? Por bautismo espiritual, el poder de Dios, el lugar donde él se encuentra, en Jesús. Miren, Jesús es el camino provisto por Dios. 72. Ahora fíjense. Jesús estaba tan seguro de lo que él era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que había nacido de una virgen. Él sabía que toda escritura se manifestaba directamente a través de él. Él la conocía tan perfectamente que le dijo a aquellos edificadores del templo. Aquel día él dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Piense en eso, destruyanlo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué? Había una palabra escrita cerca de él. David dijo, no dejaré a mi santo en el infierno, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Miren, Jesús sabía que ese era él. No había duda en su mente, y él sabía que en esas 62 horas el cuerpo se corrompe. En algún momento entre esas 62 horas, él iba a volver de nuevo a la vida. Así que él dijo, destruyen este templo y en tres días lo levantaré de nuevo, porque la palabra estaba escrita cerca de él, estaba escrita de él, porque él era la manifestación de la palabra escrita de Dios para aquel día. 73. Bueno, tiene que estar, aleluya, tiene que estar. Hermano, por allí en algún lugar la palabra manifestada de Dios para hoy
Y esa es la misma cosa, porque él habló de estos días y dijo lo que acontecería en estos días. Él ya nos ha dicho, nosotros sabemos lo que va a acontecer y lo vemos siendo manifestado en usted. Entonces usted está en la iglesia de Dios. Fuera de eso, usted podría llamarse a sí mismo metodista, bautista o cualquier otra cosa, pero nunca funcionará. Hubo solamente un lugar de encuentro que fue en Cristo Jesús. Hoy, como me gustaría a mí hoy que todos pudieran entender eso, entender cómo entrar siendo bautizados. La novia es parte de su esposo. La iglesia es una parte de la palabra, la manifestación. 74. Ahora, ¿en qué iglesia está usted? ¿Está usted en una denominación? Si es así, le diré estrictamente ahora que usted está en la Odisea. Pero si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura y está en la iglesia del Dios viviente con la manifestación de las mismas cosas que él hizo en su día y que estarán regresando aquí en este día haciendo lo mismo que él dijo que haría. Entonces, esa es la verdadera iglesia. Usted entra en ella por bautismo espiritual, no por unirse, no por alguna otra cosa, sino al ser bautizado por el Espíritu Santo en su cuerpo. Muy bien, es la única manera provista por Dios que Él nos ha dejado para que lo hagamos, es ser bautizado en su cuerpo por medio de su Espíritu. 75. Jesús dijo en San Juan 14:12, el que cree mientras que está en mí, con razón la gente dice que los días de los milagros han pasado. Con razón dicen esas cosas. Él cree, el que cree en mí, no el que cree acerca de mí, sino el que cree en mí. Las obras que yo hago, él también las hará. ¿Por qué? Es su vida, es su dinámica, es su mecánica, lo cual está en usted, que lo hace encender, lo hace ir y hacer las obras que prometió hacer. Oh, mi vida en él me ha vivificado por su espíritu para hacer que su palabra, que es la mecánica, obre por medio de su dinámica. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. 76. Miren, también Marcos capítulo 17, el versículo 30 de San Marcos. Escuchen con atención. Jesús prometió estas cosas en el último día, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él prometió en Malaquías 4 que Él haría volver los corazones de la gente en los últimos días a la fe de los padres. Él prometió eso. Él prometió en tantos lugares en la Biblia las cosas que Él haría. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros y en vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Fíjese en San Lucas nuevamente, 17:30, como fue en los días de Sodoma. ¿Saben ustedes lo que sucedió en Sodoma? Miren en California, no solamente California, Estados Unidos, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. 77. Fíjense en esta demencia juvenil. Pues tuvimos yo les dije el otro día, ellos estaban haciendo un análisis allí de las escuelas en Arizona, donde yo vivo, y el 80% de los niños en la escuela están mentalmente retardados. ¿Qué será de los hijos de ellos? No podemos tener no podemos tener otra generación. Estamos en el fin. Jesús dijo que estas cosas vendrían. Miren a todas las televisiones y cosas preparando estas cosas ficticias. Vendrá el tiempo. Yo predigo que la gente estará completamente, totalmente demente. El mundo estará. La Biblia habla de tales cosas horribles como ellos las muestran en las películas hoy, de huevos de criaturas prehistóricas que han vivido en la tierra por muchos y miles y muchos de años. Empollan y salen para algún. Eso es solo una cosa menor comparado con lo que va a suceder cuando el infierno se ha abierto y el diablo salga con todas sus cosas misteriosas de mujeres o blancosas con cabellos como mujeres y dientes como leones, pues el mundo estará completamente, totalmente demente. No está sino como un grado de eso hoy. 78. Esa gloria de Dios, la venida del Señor Jesús, el Espíritu Santo, la certeza, la presencia viva del Dios viviente. Jesús dijo, en San Marcos allí, dijo, en aquel día el Hijo del Hombre será revelado. Ahora recuerden, no Hijo de Dios, Él vino en el nombre de tres hijos, el Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Cuando Él estuvo en la tierra, Él vino como Hijo del Hombre. Él era un profeta
Hijo del Hombre es un profeta. Jehová mismo llamó a los profetas, a Jeremías y a los demás, Hijo del Hombre. ¿Qué ves? Jesús vino, porque él tenía que venir de acuerdo a las Escrituras, como Hijo del Hombre. Moisés dijo, Jehová vuestro Dios os levantará un profeta semejante a mí. Él tuvo que ser profeta, Hijo del Hombre. Pero después de su muerte, sepultura y resurrección, él ahora ha sido Hijo de Dios, lo sobrenatural, el Espíritu Santo. 79. Pero él prometió poco antes de la venida del tiempo del fin, el mundo se volvería como fue en Sodoma, cuando un hombre bajó en forma humana, tres de ellos, dos ángeles y Dios mismo. Ese era Dios, la Biblia dice que lo era. Miren, él bajó y se manifestó allí, al voltear su espalda hacia la tienda donde estaba Sara, y le dijo a Abraham lo que Sara estaba pensando en la tierra. ¿Es correcto? La congregación dice amén. Ahora Jesús mismo dijo, en el día en que el Hijo del Hombre se estuviera revelando, en otras palabras, el Hijo del Hombre, el ministerio del propio Jesucristo, la iglesia pasará a través de justificación por medio de Lutero, a través de santificación por medio de Wesley, a través del bautismo del Espíritu Santo a los pentecostales, y seguirá adelante a la perfección del Hijo del Hombre, cuando el esposo y la esposa serán la misma persona. Dios estará manifestado en su novia, de tal modo que ellos serán lo mismo. Ellos son uno. Miren, ustedes pueden ver en dónde estamos. 80. No se aferren a esas tradiciones y credos. Ellos estuvieron bien en su día, pero la flor ya ha florecido. Es tiempo de simiente. Eso es correcto. Jesús prometió estas cosas. Miren, cuando vemos a Dios hacer vivir y su promesa delante de nosotros y vemos que está en nosotros y que su espíritu está viviendo en nosotros, es la única forma de adoración, el único lugar de adoración, la única manera verdadera en que usted puede adorar. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios hizo la promesa. Jesús dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y lo que él haría en el último día, como es que eso sucede en esta edad, ni luz ni día sería como un tiempo oscurecido. Pero él dijo, en el tiempo de la tarde habrá luz. Dios le bendiga, hermanos, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 25 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 81 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el lugar de adoración provista por Dios. Párrafo 81. El sol sale por el este y se pone por el oeste. El mismo sol que sale por el este se pone por el oeste. La civilización ha viajado junto con él. Ella viajó por encima de tres masas de agua, tres formas de bautismo. Oh sí, de Asia a Europa, de Europa a Inglaterra y de Inglaterra a los Estados Unidos. Y miren, hemos regresado directamente otra vez. Y aquí estamos en esta tarde, en la costa occidental, en donde la barrera del pecado de todos los poderes de las tinieblas se amontonan aquí. Estas películas y programas de televisión y hombres besando a mujeres allí y envenenando las mentes de las jovencitas. ¿Sabían ustedes que cualquier hombre que besa a una mujer está moralmente obligado a casarse con ella? Potencialmente es un acto sexual. Ciertamente que lo es, sí señor. ¿Qué es? Son las glándulas masculinas en los labios del hombre.
y las glándulas femeninas. Cuando las glándulas masculinas y femeninas se unen, es sexo. Miren en Hollywood, miren a las muchachitas acostadas aquí en los parques y los muchachos revolcándose por encima de estas jóvenes y cosas así, y hasta cantando en corales. Y estos Elvis Presley y demás que tenemos hoy es una vergüenza para el nombre de América, por lo cual nuestros antepasados lucharon y sangraron y murieron. 83. Pero ha llegado la hora en que todo reino tiene que ceder, porque hay un reino de Dios que está establecido en el corazón humano por el bautismo del Espíritu Santo y la presencia de Jesucristo. Y Cristo vendrá a su novia y establecerá un reino aquí en la tierra que jamás será disminuido. ¿Cómo entra usted en este reino? Usted nace en él. ¿Cómo lo sabe usted? Usted simplemente continúe. ¿Cómo pertenecería usted a un reino y no está de acuerdo con el rey? Vea, usted sería. Y el rey es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo supieron ellos que él era el Hijo del Hombre? Él miraba allí sobre la audiencia y percibía lo que ellos estaban pensando. Sabemos que eso es verdad. Amén. Él es el mismo hoy. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 84. ¿Repartió Billy algunas tarjetas de oración? Eso fue algo que olvidé preguntarle. ¿Repartió él tarjetas de oración? La congregación dice sí. ¿Repartió él tarjetas de oración? Muy bien. Les diré algo. Si ustedes tienen suficiente fe, yo tengo fe para creer que Dios, quien hizo la promesa, puede probar que él es Dios aquí mismo, sin que ninguna persona venga a esta plataforma. Quiero tomar la iniciativa a causa de la promesa de la palabra del Dios vivo. Miren hacia acá. Déjenme mostrarles algo. Este poder vivificador vamos a ejercitarlo. Déjenme mostrarles. ¿Cuántos creen que tienen ese poder vivificador? La congregación dice amén. Bueno, ¿cuál es el problema con poner las manos sobre los enfermos? Cuando aquellos discípulos recibieron poder vivificador sobre ellos en el día de Pentecostés, ¿qué hicieron ellos? Salieron y pusieron las manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Jesús dijo en Marcos 16, esto continuará hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad de los apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el poder vivificador como el que estaba en los huesos de Elías, en los huesos de Eliseo. Y ese mismo poder vivificador está sobre los santos, el cual los resucitó a ellos. Si ese mismo poder vivificador está en nosotros, pongan sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Me he dado cuenta que ya casi he dejado de tener discernimiento. Solamente impongo las manos sobre los enfermos. He estado notando que cuando, miren, cosas que yo no atendía a un tercio de las personas de aquella manera, pero de esta manera puedo atender a más de los que atendía antes y veo mejores resultados. Al simplemente ponerme en las manos de Dios y decir, Señor Dios, tú lo prometiste, es tu promesa, no es mía, es tuya. Y tú prometiste que lo haría y yo te he visto hacerlo y yo voy a creer que tú lo vas a hacer porque yo he sido bautizado en tu cuerpo. Y tu espíritu está aquí para identificar que esa es la verdad. Amén. Ese es el lugar de adoración. Entonces ustedes llegan a un punto en donde todo es posible. Entonces ustedes llegan a un punto en que sus motivos y objetivos para sus logros
están exactamente en la voluntad de Dios. Y cuando ustedes ponen las manos allí y lo creen, van a suceder. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 87. Yo creo, antes que alguna tarjeta de oración sea llamada o cualquier otra cosa, que el Dios Todopoderoso puede decirme lo que ustedes tienen allí y lo que deberían hacer y lo que ustedes no deberían haber hecho. Eso es tomar la iniciativa, ¿cierto? Yo sé que eso es correcto, pero eso es exactamente lo que Dios quisiera que hagamos. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos lo creerían si Dios lo hiciera? Amén. No hay una persona sentada frente a mí que yo conozca, de quien me pueda acordar o vea a alguien que yo realmente conozca. ¿Cuántos saben aquí que todos somos desconocidos? Levanten las manos los que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten las manos en cualquier parte de la audiencia que saben que yo no sé nada acerca de ustedes. Supongo que están por todas partes, especialmente aquí arriba. Miren, tal vez las otras personas solamente yo no los conozco. Ellos simplemente no levantaron la mano, pero yo no los conozco de todas maneras. Creo que veo a Richard Bray sentado justo aquí. Creo que es correcto. Está oscuro ahí abajo. Hay luces en esta dirección. No veo. 88, pero miren aquí. Estoy tratando de decirles que cuando ese poder vivificador entra en usted, es Jesucristo. Cuando Jesús ponía sus manos sobre los enfermos, ellos sanaban. Cuando Jesús tenía poder vivificador para vivificarlo a él como hombre, él podía mirar y decir los pensamientos que estaban sobre el pueblo, decirles acerca de lo que estaban pensando, lo que ellos habían hecho. Estar de espaldas hacia ellos y decirles la misma cosa. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquella mujer tocó su manto y él dijo, ¿quién me ha tocado? Él miró alrededor y la encontró y le dijo, percibo que virtud ha salido de mí, tu fe te ha sanado. Ese fue Jesucristo. Eso demuestra en dónde está la iglesia y lo que el verdadero poder vivificador de Dios hace al ser humano. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 89. Amado Dios, hemos tenido una lucha con Satanás esta tarde con estos micrófonos, sabiendo que esa gente probablemente no captó la mitad de ello, el rebote en el edificio de esa manera. Pero yo te ruego, Dios, que el Espíritu Santo tome lo que se quiso expresar, Señor, para que la gente vea que no somos un montón de muertos que andan arrastrándose esperando que así sea. Dios, nosotros estamos vivos ahora, vivificados por el poder de la resurrección de Cristo. Jesucristo vive en nosotros. Nosotros creemos eso, Señor. Nosotros no reclamamos gloria propia. Al igual que en el monte de la transfiguración, donde cada uno de nosotros está representado allí. Ahí estaba Moisés, aquel que murió y resucitó. Ahí estaba Elías, los santos vivificados, que serán arrebatados en el último día. Oh, ellos vieron entonces, cuando miraron hacia atrás, vieron a Jesús solamente. Sabemos, Señor, que no queremos que la gente nos vea a nosotros. No estamos aquí con ese propósito, lejos esté. Pero Señor, nuestros corazones se deleitan cuando vemos a Jesús glorificado entre nosotros, cuando lo vemos a Él glorificado, cuando vemos su palabra, lo cual Él es la palabra, cuando vemos que podemos leerla aquí en la Biblia, donde Él prometió que lo haría y luego lo vemos a Él cumplirla en nosotros. Oh Dios, ¿cómo nos hace sentir humildes saber que su presencia viviente? No nos hemos unido a nada, ni hemos negociado para recibir algo. Simplemente creemos, Señor, para vida eterna. Y tú nos sellaste allí por el bautismo del Espíritu Santo y vivificaste nuestros cuerpos y vivificaste nuestros espíritus y nos vivificaste entonces
para ver visiones y profetizar y hablar en lenguas, ver grandes señales y maravillas acontecer, pues es el Dios vivo. Nosotros estamos en ese cuerpo, mientras que para el mundo es locura, para aquellos que perecen, pero para nosotros, los que creemos, es el poder de Dios para vida eterna. Te agradecemos por ello, Padre. Ahora que se sepa en este día, Señor, que tú eres Dios, que tú nunca has cambiado de parecer con respecto a una sola palabra que has dicho, y tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y el único camino solamente que Dios ha provisto. El único hombre en quien Dios colocó su nombre fue en su propio Hijo, el cual llevó su nombre, Jesús, Dios, Jehová, Salvador, Emmanuel, la puerta del redil, el que era, el que es y el que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles. ¡Oh Dios, qué maravilloso! Con razón dijo Isaías, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Oh, no tenemos otro Padre sino a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra Madre, tú eres todo lo que somos, todo lo que alguna vez podríamos ser. No veremos otra cosa sino a Jesús glorificado. Padre, tal vez yo haya hecho algo mediocre de esto esta tarde, pero toma el sentimiento de mi corazón y escúchame, Dios amado, y permite que sea dicho en este día que Jesucristo fue glorificado aquí en este templo. Concédelo, Padre, porque te lo pedimos en su nombre, mientras espero humildemente junto con esta audiencia para verte mover por medio de tu espíritu. Amén. 91. Miren, quiero que me hagan un favor. Quiero hacerles una pregunta solemne. Quiero que me respondan como si fuese la última vez que ustedes le responderían a alguien en su vida. ¿Creen ustedes que esto es la verdad? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que no hay una iglesia o denominación que pudiera ser reconocida en la presencia de Dios? ¿Creen ustedes eso? Amén. No hay ninguna. Solamente aquellos que nacen en Jesucristo reciben su nombre, ¿correcto? Usted recibe el nombre de Él cuando nace allí, no por el bautismo en agua, aunque usted sea bautizado en el nombre de Él, pero eso no hace que usted reciba su nombre. Usted recibe el nombre de Él por nacimiento, no por agua. Vea, usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, sí, Señor, para entrar en compañerismo. Pero usted es bautizado por el Espíritu Santo dentro de Jesucristo. Así que usted puede ser bautizado 100 veces, de la manera que quiera, de otra manera, y no haría ninguna diferencia. Pero cuando usted llega a ser bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, usted se convierte en un hijo o una hija de Dios. Y toda palabra es verdad. Y entonces, Él hizo eso con ese propósito. Como dije el otro día, cuando Dios se movió e hizo que el sol pegara en toda la tierra, Él sabía que esas palmeras y todo lo demás estaban allí debajo de esa tierra. Él, ellas eran parte de la tierra en ese tiempo, y así también ustedes. Y cuando Él resucitó al Hijo de Dios en la mañana de Pascua, y envió el Espíritu Santo, fue para vivificar también esa simiente de vida eterna que Él sabía de antemano, antes de la fundación del mundo, que estaría aquí. Él sabía que este micrófono actuaría de esa manera esta tarde. Él sabía que ustedes tendrían la actitud que tienen. Él es infinito. Ustedes no pueden imaginarlo con su mente. Ustedes solamente tienen que aceptarlo. Pero déjenme decirles una cosa. Ese mismo Dios está aquí, esta tarde, en su pueblo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, lectura, hermana Reina. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulada El lugar de adoración provisto por Dios.
Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 25 de abril del año 1965. Y para culminar con la lectura, en los párrafos 93 dice: si usted es metodista, bautista, pentecostal o lo que pudiera ser, no confíe en alguna organización, porque ellas no pueden ser una organización. Ella está constituida de muchas doctrinas diferentes. Ella está constituida de entre, usted tiene que ser un individuo para Dios. Usted tiene que ser un individuo. Dios lidia con usted, no con su iglesia. Usted debe vivir una clase de vida correcta en su iglesia o congregación en la que está adorando. Usted debe vivir esa clase de vida que usted debería ser. Pero, ven ustedes, ellos formulan credos y cosas así, de manera que usted ni siquiera puede entrar por sus puertas si usted no cree en eso. Así que, ¿cómo puede Dios alguna vez entrar allí cuando su palabra constantemente está siendo manifestada? Párrafo 94. ¿Cómo sabía Lutero acerca de estos bautismos y restauración del espíritu cuando él estaba ya en aquel día? La planta no había crecido de esa manera. Tampoco lo sabía Wesley y tampoco saben los pentecostales lo que está sucediendo hoy. La misma casa, la misma cosa crece en dirección opuesta a usted. Correcto, así ha sido en cada edad y siempre será. Yo puedo probarles por la Biblia que esta es la edad del trigo. Recuerden, después de este gran avivamiento, no se ha levantado otra organización desde Pentecostés. No puede levantarse. Pasó de la cáscara al trigo y ya no queda más nada sino el grano. Esa es la razón. 15 años, normalmente 3 años, y ellos forman una organización de cualquier avivamiento. Pregúntenle a cualquier historiador, pero no hay ninguna organización después de esto. Ellos trataron de levantar una lluvia tardía, pero vean lo que les sucedió. No puede. Es trigo ahora. Sí, señor, no hay más portadores. Es el verdadero grano. Cristo está en medio de su pueblo. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice amén. Párrafo 95. Empecemos desde aquí, en el piso de abajo. No puedo escoger de allí, ya que hay muchos de ustedes. ¿Cuántos creen que yo soy su siervo? La congregación dice amén. ¡Tengan fe en Dios! ¿Cuántos de aquí creen eso de la misma manera? Digan, yo lo creo de todo corazón. Amén. Miren que el Señor Dios nos conceda esto para que ustedes puedan ver el poder vivificador. Es algo, una evidencia vital que lo demuestra. Sí, alguien puede decir, oh, esto es esto, esto aquello, pero dejen que actúe. Miren, es totalmente imposible para mí que yo sepa algo acerca de ustedes. Ustedes saben eso. Yo no conozco sino a una sola persona que pudiera mirar, y ese es el reverendo Blair sentado allí, de allá del este. Creo que de Arkansas o de algún lugar allí. Ese es el único en la audiencia al cual veo que conozco. Y Dios sabe que es verdad. Así que tendría que ser algo que... Párrafo 96. Acabo de ver aquí esta pequeña dama sentada. Al final aquí tiene un problema espiritual por el cual está orando. ¿Cree usted que Dios le resolverá ese problema espiritual y lo esclarecerá? Muy bien, puede tenerlo. Ponga su mano sobre la otra señora sentada al lado suyo, pues ella tiene un problema estomacal por el cual está orando también. Sí, es correcto eso, hermana. Levante las manos si es verdad. Yo no la conozco, nunca en mi vida la había visto. Dios, dos jovencitas de color. Miren, ¿qué es eso? ¿No es eso exactamente como lo que él dijo que haría? La congregación dice amén. Exactamente. Aquí está una señora sentada mirando directamente hacia acá. Sentada mirándome. Ella tiene problemas del corazón. ¿Cree usted que Dios sanará ese problema del corazón? Usted estaba sentada allí orando. Me gustaría poder llegar allí. Es correcto. Mueva la mano así. Es correcto. ¿Cómo supe yo lo que usted estaba diciendo en su oración? Vea, solamente crea. Eso es todo lo que tiene que hacer. Creer. 97. Aquí está sentada una señora aquí mismo que morirá muy pronto si no es sanada. Ella tiene cáncer.
¿Cree usted que Dios sanará el cáncer? Sí, lo cree. Usted siendo que fue un poco lenta para levantar la mano, ¿cree usted que Dios puede decirme quién es usted? La señora Gunn. Mire, si eso es correcto, mueva la mano así, ve. Muy bien, váyase a casa, Jesucristo la sanará. Si puedes creer, todo es posible. Eso toca a esa dama sentada allí de sombrero oscuro mirándome. Ella también tiene cáncer. ¿Cree usted que Dios la sanará? Lo cree de todo corazón. Estoy hablando con la señora Miller. ¿Cree usted eso? Yo no conozco a esa mujer. Nunca la había visto en mi vida. Y Dios en el cielo sabe que eso es verdad. ¡Amén! ¡Si puedes creer! Aquí está una mujer de color sentada aquí al final. Tenía la cabeza inclinada. Ella estaba meditando. Ella estaba meditando acerca de un ser querido. Alguien por quien está orando. Ella vino realmente para orar, para que se ore por él. No, él no está aquí. Es su esposo. Eso es correcto. Ella, él no está aquí. Está en casa. Él ha tenido una operación. ¿No es así? Es correcto. Él padecía de problemas de sinusitis y cosas así. Eso es verdad. ¿No es así? Él va a estar bien. La fe suya fue fuerte para eso. ¿Cree usted que eso es verdad? ¡Amén! Párrafo 98. ¿No pueden ver que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Pregúntenles a esas personas. Se fue por toda la audiencia. ¿Creen ustedes que Él está aquí? ¿Sienten ese poder vivificador en ustedes? Bueno, ese es el Dios que lo sana a ustedes, amigos. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Ahora me harán un favor. Pues, ¿cuántos de aquí están enfermos? Veámoslo levantar la mano. Ya son casi las 5. Pongan sus manos unos sobre otros y vamos a... Miren, no digan una sola palabra. Solo pongan sus manos sobre unos sobre otros. Quiero que hagan algo. 99. Oigan, el hombre sentado justo allí atrás que tiene ese crecimiento en la espalda. ¿Cree usted que Dios quitará ese crecimiento de su espalda, Señor? ¿Cree usted que Dios la sanará? Es un joven mirándome y pensó que sería pasado por alto. Levante la mano, Señor. Eso es correcto. Si usted cree de todo corazón, Dios se lo quitará. ¡Aleluya! Y oreto a toda esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Si ustedes pudieran, si su conciencia no permitan que se cauterice con incredulidad, no permitan que ello se turbe. No pueden ustedes ver al Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre en forma de mensaje profético, volviendo de nuevo en su iglesia, en profecía, revelando a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto jamás había acontecido a través de la edad hasta este tiempo. Ven, ahí está la prueba de ello. Para vos, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se encuentra en ella? Cuando usted está allí, todo lo que Jesucristo fue, usted es aún para ser un hijo y una hija de Dios. Él llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser Él. La cosa es, o usted tiene miedo de usar esto, o usted no está cooperando con su palabra. Miren, eso no le hará ningún bien y a mí no me importa lo que usted haga. Si no entra plenamente en esa palabra, jamás funcionará. ¿Quién puede acusarme de algo que él dijo y prometió en este día y que no aconteció? Entonces no me vengan con su denominación porque no funcionará. ¡Aleluya! Yo siento, yo sé que él está aquí. Estoy seguro, él está aquí. Sé que ahora hay suficiente poder vivificador en la iglesia para sanar a toda persona que está sentada aquí. ¿Pueden creerlo? Bien, entonces creerán. ¿Creen ustedes en orar por los enfermos? ¿Creen ustedes que Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán? Muy bien, pongan sus manos unos sobre otros ahora. No oren por ustedes mismos, oren por la persona a su lado. Ellas estarán orando por ustedes, miren, en silencio y con reverencia. 101. Señor, ¿cuánto te agradezco? Puedo pararme aquí en esta plataforma y predicar una palabra que es tan contraria al pensamiento de estas personas hoy. Que la llamarían herejía, la llamarían espiritismo, la llamarían espíritus malignos, como lo hicieron en aquel entonces Belcebú. Pero al verte en medio de esta gran audiencia, esta tarde venir y confirmar y probar exactamente lo que ha sido predicado, que es la verdad, Dios, estos son tu pueblo. El diablo ha tratado de echar a perder los micrófonos.
ha tratado de confundir los pensamientos de la gente, ha tratado de impedir que entiendan esto. Pero yo creo que ellos lo entenderán de todos modos. Señor, yo pido que ellos lo entiendan. Pido que lo reciban. Concédelo, Señor. Estos creyentes con poder vivificador, que cuando ellos, si ellos no viven para ver tu venida, ese poder vivificador los levantará en los últimos días. Concede ahora mismo que ese poder vivificador vivifique su fe, Señor, en lo que están haciendo. Allí está un creyente con sus manos sobre un creyente, un cuerpo a un cuerpo, un poder a un poder. Y es del poder de Dios, por un hijo de Dios o una hija de Dios, por el hijo de Dios. ¡Oh Dios, que Satanás suelte a estas personas! Que ellas sean sanadas esta tarde por el poder vivificador, resucitador de la presencia identificada de Jesucristo. Que así sea, en el nombre de Jesucristo. 102. Sus manos sobre las personas tienen poder vivificador en ellas. Si usted ha sido vivificado, ¿ha vuelto usted a vida? ¿Se ha vuelto Cristo real para usted? ¿Se ha manifestado el poder de Dios? ¿Está usted en esa iglesia, la iglesia provista por Dios? ¿Cómo está usted en ella? ¿Cómo sabe usted que ha sido vivificado en ella? Todos sus pensamientos, todo su ser está en Cristo ahora. Y Cristo está en medio del pueblo, probando estar vivo, Él mismo, probando que Él está aquí en los días de Sodoma. Con las manos sobre esas personas, cuyas vidas han sido transformadas de prostitutas, de borrachos, de prostitutas en la calle, a genuinos santos de Dios, vivificados. Sus manos están puestas sobre usted. Ellos están en la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo, el mismo poder que estaba sobre los huesos de Elías. Ese mismo poder está puesto sobre su hombro, sobre sus manos, sobre sus cabezas. Ese mismo poder vivificador, con él aquí de pie, probando que él está vivo de entre los muertos. Muestra que él está vivo. Aquí ahora haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo. ¡Amén! ¿Pueden ustedes creerle ahora? ¿Pueden ustedes creer que esas manos que están puestas sobre ustedes son manos piadosas? ¿Pueden ustedes creer que ese espíritu que nos está vivificando ahora, haciéndonos actuar de forma loca para el mundo, creen ustedes que ese es su poder vivificador? ¿Creen ustedes que están en su iglesia? Entonces, si ustedes están y creen que esas manos que están puestas sobre ustedes son manos santas, ordenadas por Dios, entonces yo les ordeno, en el nombre de Jesucristo, a que se pongan de pie y acepten su sanidad todos los que han estado enfermos. Oh, cristianos, ¿se dan cuenta de lo que ha acontecido? ¿Se dan cuenta que allá en la calle hay millones de personas que caminan por estas calles hoy que no son nada más que ceniza atómica? ¿Se dan cuenta que esa gente está muerta en delitos y pecados y sus vidas están negras? En iglesias por todas partes debido a que a algunos pequeños discursos o algo sobre algún tipo de observancia de cierta cosa y lo llamarán religión. Y lo llaman religión, perdón. Párrafo 104. ¿Sabía usted que ha sido resucitado de muerte a vida y ha sido bautizado en el cuerpo del Dios viviente que ha vivificado su cuerpo, donde hay hablar en lenguas e interpretación de lenguas, viendo a Jesucristo manifestado entre nosotros? Pues la enfermedad no podría pararse en tal grupo como este. Permita que su fe vaya a él. Créale a él. Diga, Señor Dios, yo creo con todo mi corazón y será sanado. Hay pecadores aquí que quisieran entrar en ese cuerpo. Levanten sus manos y digan, yo nunca he entrado en él. Nunca he sido lleno del Espíritu Santo. Pero hermano Branham, yo ciertamente lo deseo esta tarde. ¿Oraría usted por mí? Levanten sus manos. No se avergüencen, ustedes están en su presencia. Solo miren las manos, miren las manos. Miren todos los que desean el bautismo del Espíritu Santo. Levanten sus manos, donde sea que estén, que lo deseen. Miren, ustedes que tienen el Espíritu Santo, que se encuentran cerca de ellos, pongan sus manos santas y consagradas sobre ellos. Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, vivifica vuestro cuerpo mortal de muerte a vida. Trae a todo el cuerpo en sumisión al Espíritu.
ahora inclinemos nuestros rostros y todos oren por esas personas que desean el bautismo del Espíritu Santo. Y yo realmente creo que Dios llenará a cada uno de ustedes ahora mismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué esperamos, amigos? Ustedes van a esperar demasiado. Uno de estos días. Esta es la hora. No esperen más. Ustedes están aquí en este templo donde tienen toda la noche para quedarse y orar. Querido Dios, te ruego que envíes al Espíritu Santo nuevamente como un viento recio y fuerte que llena toda la casa. Después de la identificación perfecta aquí esta tarde, de que tú estás vivo y con el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Ha sido realmente un privilegio de conocer este glorioso mensaje. De esta manera hemos concluido con la lectura de este mensaje titulado El lugar de adoración provisto por Dios. Mensaje predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y el día 25 de abril del año 1965, por nuestro profeta Elías William Mario Franja. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros todo un privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Siguiendo en el orden cronológico de la lectura de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde y noche se titula Probando su Palabra. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 26 de abril del año 1965. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 10. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos la lectura de estos gloriosos mensajes. Probando su palabra del año 650426. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro solo un momento, amado Padre Celestial. Estamos agradecidos que estamos aquí esta noche. Nosotros estamos agradecidos al saber que tu presencia está aquí con nosotros. Te rogamos ahora que ministres a cada uno de nosotros según tengamos necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. ¿Se sienten bien tener prendidos todos estos micrófonos? Siento mucho haber arruinado eso ayer. El mensaje que yo tanto quería que ustedes captaran. Y yo quería que ustedes estuvieran seguros de ver eso. Ese es el ancla que tenemos. Nosotros no estamos anclados por una iglesia. Estamos anclados en Cristo. Aleluya. ¿Ven? Él es el único camino. Él es el único lugar de seguridad. El único lugar donde Dios alguna vez puso su nombre. Y Dios dijo que Él se encontraría con la gente en Él. Lugar donde Él escogió poner su nombre, no en cualquier puerta, sino en la puerta que Él escogió. Y en ese lugar Él se encontraría con la gente, y únicamente allí. Y hallamos que Dios no puso su nombre en ningún lugar, sino en su Hijo, Jesucristo. Así como el Hijo siempre lleva el nombre del Padre. Párrafo 2. Ustedes dirán, pues, ¿cómo se aplica eso hoy? Cada uno dice, yo estoy en Jesús. Él es la palabra, lo cual en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De nuevo, también está escrito en Apocalipsis, el capítulo 19, que cuando lo vemos a él venir, la novia y el novio, su ropa teñida en sangre, su nombre era llamado el verbo de Dios. Él es el verbo de Dios, y eso es, él es el poder vivificador. Él es, el Espíritu Santo es eso, la dinámica que entra en la mecánica, las palabras que le hacen vivir.
Y todo eso tiene que obrar junto, o sencillamente no funcionará. Se tiene que tomar toda la Biblia, todo el Cristo, el Evangelio completo. Párrafo 3. Quiero decirle a este panel que mire por televisión anoche, sabiendo que lo iban a transmitir y lo miré. Yo quiero facilitar a estos hermanos los que estaban en este panel, qué habilidad tan tremenda para responder preguntas. Y ustedes saben, yo soy muy bueno para criticar, pero allí no había nada que criticar. Eso estuvo absolutamente genuino. Y pude estar de acuerdo con eso, 100%. La congregación aplaude. Gracias, amén. Esas respuestas fueron directamente al grano. A mí ciertamente me gustó eso. Solo quisiera haber tenido como filmar eso para poder mostrarlo en mi iglesia en casa. Eso realmente estuvo muy bien. Párrafo 4. Estoy tan agradecido al saber que, además de nuestros grupos pentecostales, Dios ha lidiado allá en las otras esferas y está levantando hombres, aquella simiente de Dios que ha estado allá todos estos años esperando que la luz brille sobre ellos. Y eso también nos da una advertencia a nosotros, amigos. Sabiendo que Jesús dijo que cuando está en mar, esta virgen durmiente comenzara a venir a comprar aceite, entonces es cuando el novio habría de venir. Así que por medio de eso podemos ver que cuando vemos los episcopales, los presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos, viniendo para obtener el aceite, entonces esa es la hora en que el novio vino. Recordemos eso, párrafo 5. Mi hijo Billy nunca me había dicho algo como lo que me dijo hace unos momentos. Él dijo: papá, yo no te digo qué hacer, no es mi intención impresionarte con alguna cosa, pero dijo: papá, lo que sea que hagas, dedica todo tu tiempo para esas personas enfermas. Él dijo: yo nunca había visto tanta gente enferma. Dijo: repartí 200 tarjetas en un momento o dos. Dijo: hay tantas personas enfermas. Él muy rara vez me dice algo así. Y entonces yo vine en esta noche con algunas notas escritas aquí y algunos comentarios sobre el juicio que se aproxima. Y sabiendo que estamos aquí en esta noche con la misma ira de Dios hirviendo debajo de nosotros y pronto se la llevará. Y sabiendo que la ira de Dios está esperando, precisamente en el momento se pronunciará y para millones será el fin. Y sabiendo eso en mi corazón y sabiendo que así es, y luego vemos tantos enfermos empujando y alando, y pensé, la mayoría de ellos son cristianos en esta noche. Y déjenme decir esto, a ustedes, hijos de Dios, cualquier cosa que hagan, dejen todo lo demás a un lado, sirvan a Dios día y noche con todo su corazón. Uno puede sentir que algo anda mal, uno lo puede notar al caminar en las calles, uno simplemente, y donde quiera que uno va, uno lo sabe. Si somos espirituales, yo sé que ustedes lo son. Párrafo 6. Yo hablaba con un hombre, el hermano Stormy, no sé si Tony está aquí o no. Él era un hermano, dice Tommy Slam. No tengo al Tony equivocado. Un hermano dice algo. No, ese es Tony equivocado. Estoy en el Tony de Tucson. ¿Cuál es su nombre? Alguien más dice Stromy. Yo sabía que era Slam Stromy o algo así. Yo, en su almacén el otro día, un hombre que entró, que fue muy impresionante. Él estaba diciendo algo que me hizo recordar de la última vez que estuve en la India, donde creo que yo que el Señor nos dio la multitud más grande que hemos tenido en una sola ocasión, la cual fue en Bombay. No podíamos ni siquiera encontrar lugares para colocar decenas de miles y miles de personas. Y justo antes de llegar allí, había un periódico traducido, pues era, la India es un país bilingüe. Era el periódico en inglés y decía, pues los terremotos deben haber cesado. Los pájaros están regresando a sus nidos. Párrafo 7.
unos días antes de que ocurrieran los terremotos, los cuales tumbaron las cercas y cosas, los pajaritos buscan refugio en las rocas y hacen sus nidos, y por la tarde o al mediodía, cuando el sol está bien caliente, todos los animales se acercan a esos muros de piedra para estar en la sombra, y por 2 días los pájaros permanecieron allá en los árboles. No venían a sus nidos, y por 2 días los animales, las ovejas y el ganado, no se acercaban por la tarde, ni llegaban cerca de esos muros. Ellos permanecían en el campo abierto y se acercaban el uno al otro para darse sombra. Entonces, de repente, hubo un terremoto que sacudió los muros y derribó los edificios. Y vean ustedes, si esos pajaritos hubieran estado allí, hubieran perecido. Si el ganado hubiese estado parado debajo de eso, las ovejas hubieran perecido. Dios advirtiendo a la naturaleza. Párrafo 8. Hace unos días, allá en el almacén del hermano Tony, yo escuchaba a un hombre allí que dijo, cuando ese terremoto ocurrió en Alaska, él estaba pescando en un lugar llamado Stony Point, en México. Y él dijo, los pájaros no comían, los peces no comían, algo andaba mal. Y de repente se desató el terremoto. Y el otro día, cuando ocurrió aquel allá en la India, o donde fue, él dijo que de nuevo estaba pescando. Él pensó, pues qué extraño, esos peces comen como hasta a esta hora. No hay nada de movimiento en el agua, por ninguna parte. El agua estaba bien calmada, un tiempo perfecto para los peces alimentarse, pero no comieron. Y todos los pájaros que normalmente están por allí, las gaviotas atrapando esos peces y cosas, todas estaban caminando por la orilla, juntándose la una contra la otra. A los pocos momentos las algas marinas del fondo comenzaron a subir hacia esa manera. Había acontecido un terremoto al otro lado de la tierra. Ven, esos peces sabían que algo andaba mal, algo estaba a punto de suceder. Esos pájaros sabían lo mismo. Ciertamente, si Dios le da discernimiento al pez y al pájaro, ¿cuánto más debería él dárselo a sus hijos? Nosotros sabemos de que estamos en el tiempo del fin y el juicio está esperando, así que seamos muy reverentes. Huyan a Dios de todo corazón, oh Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, y hoy día ella está debajo del lecho de las aguas. Simplemente recuerden y oren. Párrafo 9. Ahora, esta noche deseo leer un pasaje aquí en la Escritura. Solo por unos pocos momentos vamos a orar por los enfermos. Billy dijo que él repartió una cantidad de tarjetas de oración, y él repartió algunas ayer y anoche. No logré llegar a ninguna de ellas, y yo me preguntaba cuando vino el Espíritu Santo. Es que uno no puede hacer que eso funcione. Es como una pequeña palanca, y uno mismo la engrana. Son ustedes los que hacen operar el Espíritu Santo, no yo. Ustedes mismos son los que hacen eso. Así que yo, anoche aún en el discernimiento, lo noté. Eso no tuvo acogida con la gente de la manera correcta. Ellos no parecen haberlo captado. Yo he notado de aquí últimamente, pareciera ser más o menos así, precisamente como yo decía, imponiendo manos sobre los enfermos. Ellos lo saben. Nosotros deberíamos darnos cuenta que en nosotros lo que creemos, los que creemos a Jesucristo y hemos nacido de su espíritu y llenos de ese poder vivificador, ese poder que está en uno. Al imponer las manos sobre otros, como hicieron está viviendo hoy en la iglesia. Hermano, ¿qué tal? Hermano. Bueno. Y eso absolutamente sanó al enfermo, resucitó al muerto, mostró visiones y
profecías. Y el mismo espíritu que vivió entre los primeros apóstoles está viviendo hoy en la iglesia, obrando las mismas cosas. Y tan pronto podamos reconocer eso, ven, no importa cuánto esté obrando, ustedes tienen que reconocerlo y creerlo. No serviría de nada hasta que ustedes lo crean, pero en el momento que lo crean, sus problemas terminan. Eso es verdad. Párrafo 10. Ahora vayamos a la escritura. Yo estaba sentado allí hace unos momentos y anoté algunas escrituras más para cambiar mi texto para esta noche. Y quiero leer algo de la palabra de Dios, del libro de San Lucas, el capítulo 8, comenzando con el versículo 40. Escuchen ahora. Voy a leer exactamente cuando vino, volvió Jesús. Le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. ¿No sería una buena actitud para la multitud esta noche? Aleluya. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer volvió, vio que no había quedado oculta, vino tambaleando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Y él lo sacó a todos, y él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres quedaron atónitos. Pero Jesús le mandó que a nadie dijesen lo que había acontecido. Párrafo 11, hermano, Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, recordando una vez más que hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado Probando su Palabra, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 26 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Probando su Palabra, el año 650426, párrafo 11. Ahora oremos. Amado Padre Celestial, al leer esta palabra sabemos que esa es la verdad. Esto ocurrió, no es alguna historia mítica que quizás leeríamos de un periódico o de algún libro de ficción, sino que esto vino del libro que conocemos ser la palabra de Dios. Nosotros creemos que sí sucedió. Nosotros creemos que este Jesús que hizo esta cosa notable aquí en dos ocasiones, con la mujer del flujo de sangre y la niña muerta. Nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo levantó de los muertos y nos lo ha presentado a nosotros en esta noche, en la persona del Espíritu Santo. Nosotros creemos que Él está aquí con nosotros esta noche y creyendo que Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos, sus compasiones se extienden a la gente. Y a medida que la gente se extiende hacia Él, los mismos resultados que fueron dados en ese día serán dados en este día. Concédelo nuevamente, Padre, que podamos tener una unción fresca, como tan sinceramente pidió el hermano Shakari hace un momento. Le pidió a la audiencia que creyera,
lo estamos pidiendo de nuevo en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 12. Yo quiero hablar solo por unos momentos y esto sí será solo por unos momentos, porque quiero traer aquí a estas personas con tarjetas de oración y orar por ellas, y omitiendo cualquier otra cosa y solamente orar por los enfermos. Pero antes de orar por los enfermos, tenemos que llevar la gente a esa actitud. Esa es la actitud a la que siempre produce los resultados. Es la actitud que ustedes toman hacia Dios. Aquí está una mujer que tocó su manto. Ella fue sanada de un flujo de sangre. Un soldado escupió en su rostro y le puso una corona de espina en la cabeza y no sintió ninguna virtud. Es su acercamiento, la actitud es lo que se requiere. Y así es en esta noche, estimado amigo, lo que se requiere es la actitud. Estamos y creemos estar en la presencia de Jesucristo, pero es la actitud suya la que produce los resultados. La mecánica está aquí y también la dinámica. Si tan solo ustedes pueden comenzar, Dios hará lo demás. Párrafo 13. Ahora, este tema sobre el cual deseo hablar por unos momentos es probando su palabra. Ahora, esa es una gran cosa, el pensar en eso, probando su palabra. Ahora, Dios en esta noche es tan capaz de probar su palabra como Él siempre lo ha probado. Y la Biblia también dice, examinarlo o probarlo todo, retener lo bueno. Ahora, ustedes han escuchado, sin duda que han escuchado el antiguo proverbio, pruébemelo y yo le creeré. Pero eso no es válido. Muchas veces yo he visto cosas probadas que eran aún absolutamente probadas científicamente. Sin embargo, de todas maneras, la gente no las creía. Yo hablaba con un hombre aquí no hace mucho. Hablábamos acerca de sanidad divina. Él dijo, yo no lo creería. No me importa lo que suceda ni cuántas pruebas usted pueda producir de eso. Yo aún no lo creería, pues ciertamente no importa lo que usted hiciera por ese hombre, él está perdido y no puede creer. En él no hay nada para poder creer. 14. Acabo de tener aquí una pequeña experiencia. Hace como una semana, como todos saben, yo cazo. Y cuando regresé de mi reunión, había estado cazando león. Después de mudarme de Arizona, es bueno. Me gusta cazar animales grandes y me gusta meterme entre la naturaleza y observarla. Ahora, yo no soy un asesino, sencillamente cazo, así que a mí no me gusta destruir la caza. Yo no creo que sea correcto. Yo lo considero igualmente pecado matar caza cuando uno no le da uso y no lo va a usar con un propósito, como lo sería matar cualquier otra cosa. Yo creo que eso está mal. Debemos hacer eso. Dios nos la dio para alimento y para propósito y no debemos destruirla. Pero lo que la ley le permite a uno tomar, eso está bien. Solamente no la desperdicien. Y estando allá, la temporada había terminado para todo lo demás. Los leones matan bastantes ganados y yo conozco muchos ganaderos en la región y cada vez que les ocurre una matanza, pues ellos me llaman cuando un león se mete entre las ovejas. Un cierto amigo mío la otra noche perdió como $3,500 en una noche por un solo león matando a los corderos. Él entró y por supuesto los demás leones tendrán que pagar por su pecado. Así que yo cacé al león y era un león enorme de 9 pies de largo y pesaba cerca de 200 libras. Así que era un león bien grande. 15. Entonces pasé de la región de Arizona hacia Utah para cazar y me fui dicho que había personas allá, que el hombre con el que iba a cazar era un trampero del gobierno. Y por favor, no mencione nada sobre religión cerca de él. Dijo, él realmente es un individuo rudo. Y yo le dije al hombre con el que yo iba, le dije, bueno, no la mencionaré. Él dijo, no diga que es predicador. Si lo hace, jamás podrá cazar. Él no la llevará a usted, dijo. Casé con él 3 días y dormí junto a él todas las noches. Comí con él todos los días y él ni siquiera dijo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Deseas algo de comer? Lava los platos, nada. Dijo, así que no le vaya a mencionar nada al respecto.
Le dije, no diré ni una palabra, no le dije que no oraría, pero continué diciendo que yo oro. 16. Entonces cuando llegamos allá, ese hombre era un personaje muy difícil, pensé que él no creía en nada. Y él acababa de perder un bebé unas noches antes de eso, un bebé que nació muerto, así que salimos de cacería. Y al segundo día, el hombre con el que yo andaba cazando le dijo que yo conseguía cazar en cualquier lugar por todo el país. Así que cuando el otro cazador que andaba conmigo se fue, nos hallábamos bien arriba en la cima, donde habíamos perseguido a un león, hasta que lo corrimos entre las rocas y se nos escapó. Y entonces estábamos sentados allí esperando que regresara el perro. Y este hombre me dijo, él dijo, el otro cazador, su amigo, me dice que usted logra cazar por todas partes. ¿Tiene usted bastante dinero? Dijo, supongo que no es asunto mío. Yo le dije, no, dije, no se trata de tener bastante dinero. Dije, yo soy patrocinado. Y él dijo, oh, ya veo. Él dijo, pues supongo de nuevo que no es asunto mío, pero dijo, ¿está usted con alguna empresa que lo patrocina? Él me lo estaba sacando. Yo prometí que no lo haría. ¿Ve? Entonces dije, sí. Yo dije, no, señor. Yo soy un predicador, un misionero. Él dijo, ah, ¿un qué? Dije, un misionero. Y él sencillamente se levantó y me miró por unos cuantos minutos. Yo dije, ¿tiene usted alguna esperanza para la vida más allá? ¿Cuál es su esperanza? Él dijo, yo soy un mormón informal. Yo soy un mormón informal. Y yo dije, ¿un qué? Él dijo, un mormón informal. Le dije, ¿qué clase es ese? Dijo, el que maldice y toma café y fuma cigarrillos. Yo dije, bueno, una confesión honesta es buena para el alma. 17. Entonces él dijo, quiero preguntarle algo. Él dijo, me dicen que la iglesia mormón es la única iglesia verdadera que hay. Él dijo, ¿cree usted eso? Yo dije, cuando se trata de iglesias, me supongo que es tan buena como cualquiera de ellas. Yo conozco una sola verdad y ese es Jesucristo. Dije, yo sé que Él es la verdad. Bueno, dijo él, la otra noche me nació un bebé muerto. Él dijo, me dicen que este bebé, por nacer muerto, que porque Dios no infundió aliento de vida en él, que nunca lo volveré a ver. Él dijo, ¿qué piensa usted en cuanto a eso? Bueno, le dije, como mormón informal, usted ciertamente no lo verá. No, eso es algo seguro. Usted no lo verá mientras permanezca como un mormón informal. Y él dijo, bueno, él me había estado empujando a mí, así que yo le empujé también a él un poco. ¿Ve? Era tiempo de empujar. Entonces él dijo, yo dije, ¿qué sucede? Él dijo, oh, yo no sé. Él dijo, bueno, ¿qué cree usted? Yo le dije, yo conozco muchos buenos. 18. Yo no sabía que él era mormón y yo estaba muy... Yo sé que estando en Utah, que probablemente lo era, pero yo, porque la mayoría de las personas allá son mormones en los alrededores de Salt Lake City. No obstante, esto aquí no era Salt Lake City. Entonces pensé, bueno, yo he tenido buenos amigos mormones, han pasado por las líneas de oración, gente muy fina. Y dije, yo he conocido muy buenos hombres que son mormones. Y él dijo, bueno, dijo, yo dije, yo no sé cómo enseñan ellos en cuanto a eso. Y no quisiera decir nada contra sus enseñanzas, porque eso es lo que usted es. Y yo respeto mucho eso. Y dije, bueno, ¿y usted cree eso? Él dijo, sí, señor, sí. Pero dijo, yo no lo vivo. Yo dije, bueno, yo creo que la Biblia enseña que Dios conocía a ese bebé hace millones de años antes de la fundación del mundo. Yo dije, Dios le dijo a Jeremías, antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, antes de que salieras del vientre, yo te conocía, te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. Le dije, así conocía él al respecto. ¿Ve usted? Él dijo, bueno, dijo, gracias. Él comenzó a caminar cuesta abajo y luego se encontró con este otro individuo y le dijo,
¿por qué no me dijiste que ese tipo era un predicador? Y entonces nosotros, él le habló un poco y comenzó a contarle de las reuniones. 19. Ahora, los mormones creen en profeta. Yo no, quizás no haya ninguno aquí, pero ellos sí creen en profecía. Pero entonces, de pronto quizás yo esté hablando fuera de orden, pero yo, sí, pero no obstante, ellos creen. Él dijo, él regresó hacia mí y dijo, tengo entendido que usted es un profeta. Yo dije, no, señor, dije yo, el señor me ha mostrado unas cuantas cosas que sucederían. Y él comenzó a caminar inmediatamente y dijo, vámonos. Se subió a su auto y se fue a la... Había una pequeña ciudad cerca de donde él vivía. En unos momentos él ya no estaba. Nosotros estábamos preparando los perros para salir de nuevo de cacería inmediatamente después del almuerzo. Y mientras estábamos en eso, pues él arrancó en su auto. En unos momentos él regresó con un joven de buena apariencia, como 17 años, un caballero cristiano con una auténtica apariencia santa. Él dijo, este es mi hermano, dijo. Él no es un mormón informal, él es un verdadero mormón. Le dije, ¿cómo estás, hijo? Y él dijo, tengo entendido, mi hermano me dice que usted es un profeta. Yo le dije, no, señor, dije, no es que yo sea un profeta. Yo dije, el señor me ha mostrado cosas que estaban por suceder. Él dijo, ahora mismo tengo una inyección en mi brazo y debo estar en la mesa de operaciones. Él dijo, pero mi hermano me ha contado esto. Y yo dije, si eso es así, no necesito la operación. Él me miró directo a los ojos con una verdadera mirada honesta, sincera, y dijo, imponga sus manos sobre mí. Si estas cosas son verdad, yo no necesitaré la operación. Él regresó a casa sano. 20. Este hermano, mi amigo cristiano que estaba casando conmigo en Phoenix, él dijo, alguno de estos muchachos están sentados aquí ahora mismo. Uno de ellos sé que está aquí frente. Nos fuimos a casa. Él dijo, hermano Branham, si el Señor le mostrara a usted una visión y le permitiera decirle a esos mormones lo que está por suceder, eso sería suficiente, porque ellos están esperando eso. Así que oré y en camino regreso a casa. Y yo iba a venir el siguiente lunes, pero el domingo como a las 10, yo estaba parado en el cuarto. Después del servicio de esa mañana, mirando hacia afuera. Y vi linternas alumbrando, o alguna clase de luz alumbrando. Y vi un león que estaba en un árbol. Y era demasiado pequeño para yo dispararle. Yo no lo quería. Y alguien más le disparó. Y al hacerlo, le dispararon con un rifle demasiado grande. Eso reventó al león. No me agradó la manera en que se había hecho. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo, vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Y si Dios permite, si nos da un día más de vida, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje a partir de los párrafos 21. Mensaje probando su palabra, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, del día 26 de abril del año 1965. Agradecemos a nuestro Padre Celestial con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la presencia tuya, que es la palabra, Señor. Un mensaje glorioso que ha dado la vuelta por como 7 veces al mundo, Señor. Un mensaje, Señor, que vino a nuestras almas a liberarnos de esta contaminación del mundo, Padre. Un mensaje también que ha dado a cumplimiento, Señor. Un mensaje para este tiempo que debía venir a revelar todos los misterios. En cada tiempo ha habido un mensaje. Un mensaje para Noé, Abraham, Moisés, para todos, Señor. Y en este último tiempo también, Señor, nos enviaste la comida especial de águilas, lo más exquisito de todas las comidas en todos estos 6,000 años, oh Padre amado. Por eso estamos muy agradecidos. Alimento especial de águilas de este último tiempo. Unción que tú enviaste para luchar contra, oh Padre amado, contra ese caballo amarillo que está juntado de blanco, negro y negro. Los tres caballos. Entonces, el águila tiene que venir en la escena, Señor. Oh Padre amado, estos mensajes gloriosos que nos ha dado luz. Mensaje, Señor,
que ha venido para salir de Babilonia. Oh Padre amado, por eso estamos muy agradecidos. Si hay un día más, Señor Dios Todopoderoso, regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo, compartiendo la lectura, Señor, con todos los hermanos, hermanas, amigos que pueden estar mirando y en la cena, Señor, porque tu mensaje debe cumplirse, Padre. Apocalipsis 10:7 tiene que entrar en escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ese ha sido el mensaje de la hora para nuestro tiempo. Pero hemos visto nuestra realidad, Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Muchas gracias por ese entendimiento y por habernos enviado la sabiduría en este último tiempo, Padre. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntamente te pedimos que nos unjas en cada momento, en cada instante, Señor, y que tengas misericordia de cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está escrito no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje toda la palabra ha sido revelada y a través vamos a vencer. Él levantó al enfermo de su lecho, dio vida a los muertos, dio esperanza a los que no tenían. Puedes tener la victoria, por eso.